All right. Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo a través de YouTube. Bienvenidos al show de Alex. Después de una ausencia un poquito larga, bueno, he estado, pero así, lleno de trabajo, gracias a Dios. Gracias a ustedes, a todos ustedes que me apoyan constantemente. ¿Verdad, Polo? ¿Cómo nos apoyan? Nos apoyan. Me falta un poco de iluminación. Denme un instante. Voy a agregar un poquito de luces. Denme un momentito. Sí, ya estoy de regreso. A ver, denme un momento y ya vamos a arrancar. All right. Bueno, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes esta noche. Muchas gracias por sintonizar esto que es el show de Alex. El día de hoy en el show de Alex vamos a tocar un tema muy, muy importante. Es un tema que he querido hacer desde hace tiempo. A ver, no tengo sonido. A ver, me anda fallando el sonido. A ver, denme un momento. Se oye raro, no sé. Sí me escuchan, ¿verdad? A ver. Es que yo mi monitor no lo tengo. A ver, permítame. Denme un instante, me anda fallando un cable. Ya tengo audio. Ya tengo audio en el monitor. Perfecto. Mientras sigue temblando y estamos en fase de una super luna el próximo 10 de marzo. Prepárense, voy a empezar a temblar 6.1 allá en Filipinas. Pero bueno, ¿verdad, Nonito? Es Nonito. Hoy vamos a presentar a Nonito. ¿Cómo estás, Nonito? ¿Qué pasó, Nonito? Él les va a presentar un excelente producto de Atomy, se llama Noni. Él viene desde la isla de Java, allá en la isla de Java, donde tienen las granjas orgánicas para hacer el mejor Noni fermentado del mundo, un producto de Atomy. Está vestido azul con el uniforme de Atomy. Nos da mucho gusto recibir a... ¡Ay, Nonito! Bueno, bienvenidos y bienvenidas, donde quiera que se encuentre. Primeramente, hoy es 8 de marzo. Se me metió el hule del chícharo adentro del oído. Ya se me atoró ahí. Bueno, ya ahí lo voy a dejar. Después voy a tener que tener una intervención quirúrgica por parte de mi preciosísima y doctora Maribel, quien el día de hoy es instrumental para esta transmisión. Gracias a ella por la asistencia en la producción, preproducción y postproducción. Mi amor, te mando un beso a la distancia, donde quiera que te encuentres en este momento. Y muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar esto que es el show de Alex. Hoy, episodio número 27. 27 es 9 más 9 más 9. Y el 999 es un número angelical, es un número importante, es un número que tiene que ver con cada uno de nosotros, obviamente como ángeles de Dios aquí en este mundo, donde estamos en medio de una gran batalla angelical, la última batalla, la gran batalla del fin de los tiempos, donde estamos ya enfilados hacia el apocalipsis que viene en la Biblia. La Biblia es muy clara, se va a abrir el pozo del abismo. El pozo del abismo, hay muchos pozos del abismo. Hoy estaba platicando con mi preciosísima Maribel sobre las guerras y batallas angelicales. Estábamos comiendo unos mariscos bien ricos el día de hoy y estábamos platicando al lado de, estábamos comiendo un caldito de camarón, buenísimo, unos coctelitos de camarón, y estábamos platicando sobre la historia, ¿verdad?, del cosmos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, ¿sí?, y todo lo que viene a unificarse, a convergirse, digamos, en esta última historia de este planeta caído, que va a ser resurrecto con el gobierno de Jesucristo. Una vez que Él venga nuestro Rey, ya viene. Y ya estamos viendo arriba en el cielo flotillas de naves blancas de día en múltiples espectros de luz, algunos invisibles, otros no invisibles. Y estamos hablando de ángeles, los carruajes celestiales, nubes en el cielo de las cuales hablaban los antiguos profetas en el Antiguo Testamento, como Ezequiel y otros más, que veían estos carruajes de fuego. Ahora estamos teniendo manifestaciones aquí en el mundo con diferentes carruajes de fuego que están siendo fotografiados día y noche en diferentes partes del mundo, incluyendo México.
Pero hay otros carruajes que son del fuego infernal, que salen de las profundidades, de los abismos, de los océanos, que salen de los volcanes, como el volcán Popocatépetl, entre muchos otros que están en tremenda actividad. Y estos pozos hacia el abismo, que es la antesala al Sheol, el infierno, por decirlo así, están selladas esas puertas. Hay varios de estos hoyos profundos. Estaba hablando con Maribel de eso, de que cuando tuve la oportunidad de ir a la frontera con Canadá, entre Washington, allá en la Cascadia, en Clee Elum, tuve la oportunidad de entrevistar a un chamán de las tribus, de las naciones nativoamericanas, Alce Rojo, en aquel año 2011, donde un amigo del Pentágono que trabaja en operaciones encubiertas, altamente sensibles, él y yo hablamos sobre la actividad debajo de nuestros pies, y Alce Rojo nos comentó que él era uno de los guardianes de estos abismos que se le pasó desde muy atrás. Sus antepasados le llegaron finalmente las llaves para proteger esas entradas. Me dijo que en realidad son cárceles hacia el infierno, donde en la última batalla angelical, donde pusieron a los ángeles caídos y a sus demonios después del diluvio en ataduras, en cadenas eternas hasta el día del juicio, como nos dice el libro de Santiago, entre otros, que es muy importante este tema. Este pozo del abismo, los pozos se van a abrir, pero todavía no es el tiempo. Pero me dijo que ahí, en estos pozos abismales, como Mel's Hole, que se encuentra en Oregón, investiguenlo, es el hoyo de Mel. Ese es uno de los portales a los abismos, donde avientan carros completos, refrigeradores, de todo. Han mandado hasta allá abajo cosas que ni se imaginan, a perros muertos, y salen el día siguiente de ese mismo perro vivo alrededor. Avientan monedas y luego salen, la misma moneda aparece el día siguiente alrededor del hoyo, ya con otra fecha, como Hitler como presidente, digamos, en 2024, cosas de ese tipo, anomalías totalmente, que nos dicen que son puertas abismales con aberración dimensional, aberración temporal, o sea, donde el tiempo mismo se descompone, puertas hacia otros mundos y los mundos paralelos, pero también allá afuera, en el espacio, existe también comunicación. Tenemos ya la confirmación de estas comunicaciones el día de hoy. Me acaban de pichar un cafecito, estoy muy agradecido. A ver, vamos a ver, si ustedes me quieren pichar un cafecito, lo pueden hacer, ¿sí? Con muchísimo gusto me pueden pichar un café en buymeacoffee.com. Este es el QR en el cual ustedes desde su pantalla pueden llegar rápidamente y picharme durante esta transmisión un cafecito, gracias. Va a ser un programa largo y muy interesante, entonces espero el favor de su atención. Gracias a todos ustedes. Jesús me los bendiga a todos ustedes. Recuerden que nosotros estamos del lado correcto de la historia. Ya la cosecha está aquí. Ya empezó la cosecha de almas, y lo vemos con el chin chin chin, espada chin chin chin. Vemos cada vez más personas que han sido traspasadas, su humanidad ha cambiado, su genoma ha cambiado, y ahora estamos hablando justamente de eso, uno será tomado, otro será llevado, pero primero se llevarían a la cizaña, y es lo que está pasando, en mi opinión, en este momento, en los tiempos finales, en los cuales todos estamos ante la expectativa ya del regreso de nuestro rey. Nuestro rey, por allá en el cosmos, allá en la estrella de la mañana, donde él se encuentra esperando ya romper el sexto sello para venir aquí a la tierra, el quinto, sexto y séptimo sello, desde luego, él y sus ángeles, Jesús Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de la Nueva Jerusalén, nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial. Entonces, en honor a él, el día de hoy cubrimos esta transmisión con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre de Agnus Dei, la sangre de Jesús Cristo que fue derramada en este mundo de manera sobrenatural. ¿Ustedes quieren una historia alienígena, extraterrestre? La historia de Jesús, no porque él sea alienígena. La palabra alienígena significa alguien extranjero, alguien que viene de afuera, que no es de aquí, de la tierra, es alien, ¿sí? Entonces, algunos les llaman aliens, ¿verdad? Yo les llamo aliens,
porque son alguien, las entidades que también están viniendo a nuestro mundo y haciéndose presentes tanto de afuera del cosmos como debajo de nuestros pies en otras dimensiones paralelas donde cobardemente operan entre las tinieblas, las penumbras, en los lugares celestiales bajos, etcétera. Y estamos hablando de razas alienígenas de muchos tipos. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos de un libro extraterrestre. ¿Por qué? Porque primeramente el texto bíblico no viene aquí de la tierra, es la palabra inspirada de Dios, de un lugar totalmente afuera de aquí. Entonces muchas veces me han criticado, he salido en radio en Colombia, por ejemplo, me han dicho, oye, ¿cómo dices que es extraterrestre? No, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que las palabras tienen tremendo poder, y cuando nosotros decimos extraterrestre, ¿qué estás diciendo? Extra es fuera, terrestre afuera de la tierra. ¿De dónde vino Jesús? No vino aquí de la tierra, Jesús viene de allá afuera, ¿ok? Entonces es muy importante que entendamos en nuestra comprensión macrocósmica que nosotros somos habitantes del cosmos, los cielos, las dimensiones donde nosotros, tú y yo, de gloria sea, que vamos a regresar a las alturas. Nosotros vamos, tenemos esa gran promesa de Dios de que vamos a ser arrebatados, que vamos a ser llevados, ¿sí? Entonces, así como los malos, que el día de hoy vamos a hablar muchísimo de ellos, los malos de la película, o sea, estos alienígenas que ya se están haciendo presentes otra vez, ay, Dios mío, pero ellos no quieren que tú sepas la agenda, pero la agenda ya está totalmente manifiesta. Muchos de ustedes que ya la conocen muy bien están tal vez ya muy informados, desde luego hay tanto material y volumen ya de hablar de la cuestión alienígena, pero hoy me voy a concentrar en las comunicaciones. Vamos a hablar de comunicaciones alienígenas, vamos a hablar de que ya tenemos contacto. Y hoy voy a revelar un documento muy importante. Este documento es un documento que trae a la luz información sensible, pero que viene a confirmar el contacto ya por parte de el gobierno sombra, el gobierno secreto, el secret government, tiene muchos nombres, la cabala obscura, en fin, tienen muchos nombres aquellas fuerzas que tienen el poder y el control del complejo alienígena, militar, industrial, ad nauseum le podríamos poner todos los epítetos que querramos, pero esa es la realidad. La realidad es, rebasa la ficción, pero ahora ya estamos en línea recta, ellos lo saben muy bien. Por eso se están manifestando, porque ya viene el fin de este mundo como lo conocemos. Ahí está ese cafecito que me acaban de pichar, muchísimas gracias. Gracias por ese café, qué delicioso, y me lo voy a tomar con muchísimo gusto. Claudia Bartón, gracias, muchas gracias a la distancia. Arriba en el chat, vamos a saludar a todos en el chat, a la tribu. Ahí está, en un chat ya activo, te escuchamos bien, me dice Alejandra Ollete en Pensilvania, en Filadelfia, Filadelfia, Estados Unidos, la cuna de la libertad en Estados Unidos, bueno, ya no, ¿verdad? Pero bueno, Alex, un saludo, tocaya, esperando que te encuentres bien y mejor cada día, échale muchas ganas, por favor, sí, muchas ganas para que salgas victoriosa de la situación en la que te encuentras. Yasoznacht, aquí se escucha bien, dice Alex Avier. También se está congelando la señal. A ver si está congelando la señal. Vamos a tratar de arreglar. Esto es una situación que he tratado yo de resolver. Pero bueno, vamos a ver si en el stream podemos bajar un poquito la calidad. Voy a bajar la calidad. Estoy transmitiendo por Wi-Fi de la empresa más chafa de internet en el mundo, que se llama Telmex. Telmex es una porquería. Lo siento mucho, pero no... No tengo otro servicio y esto es lo que tengo para transmitir. Van a tener que soportarme. Se está grabando este programa en mi estudio, en nuestro estudio. Y vamos a después subir la retransmisión por si se corta la señal o algo en vivo. Bueno, ya sabemos la historia, cómo va esto, ¿no? Entonces, muchas gracias por el favor de su atención. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. Vamos a hablar de este tema alienígena. Y bueno, vamos a también poner un poquito de música medio así alienígena. Aquí estamos, necesitamos un poquito de música alienígena. Yo creo que se está bien.
Sí, ya hay comunicación. Tenemos comunicación. Se está congelando la señal. Amén, amén. Me están diciendo, buy me a coffee. Gracias, Carlos Ordóñez, en la moderación. Hasta arriba en el chat. A ver, déjenme arrancar. Hasta arriba en el chat ustedes van a ver. Pueden ver. A ver. Hasta arriba en el chat ustedes pueden ver un cintillo en azul. Para los que están aquí apenas, a ver, vamos a achicar un poquito la pantalla de chat para que puedan ustedes observar. Ahí está la pantalla azul. Ahí ustedes me pueden pichar un café y con muchísimo gusto los recibimos. Gracias. Durante esta transmisión, mientras más cafés me pichen, mejor para mí, ¿verdad? Es una ayudadita, pero pues me alcanza muchísimo porque... Ahí está, otro cafecito, muchas gracias. Porque está, gracias. Someone bought you a coffee. Un alienígena me compró un café, un someone, no. Miren, ya en tema ya concreto, sigo desmonetizado por YouTube. Vamos a hacer rápido una oración, Señor Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Pedimos en este momento que abras los corazones de aquellos en la empresa de YouTube para que puedan monetizar, remonetizar mi trabajo periodístico en esta plataforma, en donde yo ejerzo y reclamo el derecho universal de la libertad de expresión. El día de hoy, Señor, bendecimos en tu nombre a todas las mujeres del planeta Tierra que el día de hoy conmemoramos su día. Gracias a la mujer que tú trajiste a este mundo, ¿sí?, para que pudiéramos nosotros, los hombres, ¿verdad?, estar aquí en una sola humanidad, ¿sí?, con estos cuerpos, estas vasijas frágiles que les has dado a todas ellas, protégelas donde quiera que se encuentren para que estén siempre, siempre bajo tu protección. Tú que eres defensor primeramente de todas las mujeres, las honramos en el nombre todopoderoso de Jesús y las cubrimos con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Gracias a las bellas y preciosas mujeres que tú has creado en este mundo. Gracias, gracias. Sí, es hermosa la mujer realmente y debemos siempre, siempre tratarlas con ese respeto y ese honor que tanto merecen, ¿sí? Una felicitación a todas las mujeres, en especial a la pastora Olga Marina Cervantes, quien hoy cumple también su cumpleaños. Felicidades a la distancia, pastora Olga, te amo mucho, te quiero mucho, en el nombre de Jesús. Agapao, muy bien, que en griego es, ya saben, amor, agape, a todos ustedes, muy bien. Bueno, perfecto, ahora sí, arranquemos. Gracias por los coffees, gracias por los cafecitos. Y ahora sí, nada más termino de saludar ahí en el chat porque ¿qué hubo, Alex? ¿Cómo va tu entrenamiento? Dice Cali Warrior Mix, gracias. Todavía no lo empezamos, la verdad, te voy a ser sincero, pero pues ya tenemos que empezarle en el gimnasio. Vamos a empezar a... Maribel, de hecho, me dijo esta semana, ya tenemos que empezar con defensa personal y vamos a empezar a entrenar. Gracias. Plátanos de Grape, ¿qué tal, Marlon? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Comiendo palomitas? Ya va a temblar, ¿verdad? Ya va a temblar. Cecilia Pacheco también está presente. Perfecto. Todos en el chat, súper activos. Perfecto. Vamos a arrancar. Preguntas al rato. Vamos a empezar. Tengo un contacto adentro de una de las agencias súper secretas del gobierno de los Estados Unidos. No voy a mencionar nombre ni género. Este contacto me ha confiado información sensible que probablemente, aunque sea parcialmente pública, no ha llegado a los oídos y los ojos de muchísimas personas en este planeta, donde ya tenemos contacto. Ya tenemos contacto. Gracias a Antonio Enríquez por 5 cafés, me invitó. Dios mío, es muchísima cafeína para mí, pero bueno, me los voy administrando uno cada día de la semana. Gracias. Ahora, el tema. Ella me contactó en noviembre del año pasado, ya dije ella, bueno, es mujer, ok, bueno, en honor a ella, hoy siendo el Día de la Mujer, ella me contactó y me confió un documento que ella analizó. Ella es analista de información de señales de satélite, trabaja en áreas muy sensibles del gobierno de los Estados Unidos, muy, muy sensibles, ¿no? No voy a decir la agencia, ¿no? Pero es así, super top secret, super, super top secret, ok. Y ella y yo hemos tenido una comunicación a lo largo de los años que ha tenido una serie de revelaciones y conexiones, digamos, en,
en el área alienígena, porque yo he investigado este tema desde hace mucho tiempo. Tuve una organización del fenómeno OVNI llamada U3B en el año 99 a 2000, 2021, hasta que fue infiltrada por la Secretaría de Gobernación. Tuve que suspender operaciones debido a ese problema. Pero de todas maneras, sépanlo, cuando hablamos del tema alienígena, yo estoy muy bien preparado e informado al respecto, más de lo que ustedes imaginan. Las investigaciones que yo he hecho al respecto, las conferencias que he dado, tengo unas conferencias viejísimas, pero muy buenas, sobre razas alienígenas, se llama ET-22, la di en 2009 en la Ciudad de México. Si algún día quieren ver ese video completo, no, fue en 2008, fue... Sí, acababa de recibir a Jesús en mi corazón, entonces todavía, digamos, mi postura firme, cristiana, no se ve expresa en ese video. No lo he hecho público esa conferencia por lo mismo de no crear una confusión, porque es el hombre viejo que yo dejé atrás, como nos dijo Pedro, ya dejamos atrás el hombre viejo y ya somos nuevas criaturas en el nombre de Jesús, donde nuestros cuerpos suspendidos de luz, por cierto, ya están esperándonos arriba, en las alturas, donde renacemos de nuevo allá arriba. En griego dice la Biblia que Jesús dijo en Juan 3, nosotros tenemos que renacer de nuevo, no, dijo, tenemos que renacer en las alturas, renacer allá arriba. Entonces, ¿por qué allá arriba? Porque nosotros no venimos de aquí, de la tierra. Jesús dijo, ustedes no son de aquí, de este mundo de Satanás, ni yo tampoco. Y dijo mundo de Satanás, nada más que la Biblia de hoy quitaron el mundo de Satanás y dejaron mundo. Entonces, cada vez que ustedes lean su Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas y todo de Pablo, dense cuenta, cuando dice mundo es mundo de Satanás, ¿okay? Porque este es el mundo corporativo de ellos. Pero sus tiempos ya están súper contados y ya están a punto, ¿sí?, de meet their maker. Van a conocer a su creador y se van a dar cuenta, ¿verdad? ¿Sí? De que viene juicio. Viene un juicio final y tenemos que estar preparados siempre. Bueno, gracias a todos. Teresa Sariñaña, saludos a ella. Y también a Cecilia Pacheco, que también nos mandó bendiciones, a mí, a Maribel. Gracias, muchísimas gracias. Ahora sí, este documento, antes de que lo revele, es una patente de comunicación alienígena. Aparte de que está avanzando la física cuántica a nivel computacional a unos niveles vertiginosos, un contacto mío en el Pentágono, a quien admiro mucho, trabaja en la US Navy, su nombre me lo voy a reservar nuevamente porque ha trabajado en proyectos secretos, para evitarle cualquier situación ahí, una banderita roja o algo en su expediente. Pero él, aparte que ha trabajado en las bases altamente subterráneas, que por cierto ya tengo la grabación del coronel SC que les dije que iba a rescatar de las guerras de Dulce, donde tuvo que ingresar a la base de Dulce, Nuevo México, muy abajo de nuestros pies, a combatir gigantes alienígenas y ver una serie de abominaciones que parece una tienda de los horrores, Little Shop of Horrors, lo que han hecho para mezclar las semillas del hombre con cosas que solo si lo vemos en la película, las películas sobre los expedientes secretos X o los cómics de Marvel, los X-Men y todo eso, nos daríamos cuenta de lo que estamos hablando. Pero bueno, retomando el tema, hablando de comunicaciones interestelares en el espacio y todo esto, hay un tema importante que quiero mostrarles ahorita en este momento, y es aquí, ¿ok? Aparece esto el miércoles 31 de enero de este año. Un innovador estudio revela la teletransportación de imágenes en redes cuánticas. O sea, ya pueden transportar información al instante en el cosmos, sin importar distancia, a través de ya redes cuánticas. Esto ya es una realidad. Entonces, estas tecnologías, nada más para que esto quede claro, estas tecnologías son tecnologías híbridas, donde hay una sinarquía, o sea, es decir, hay una sinarquía, una comunicación entre los gobiernos, el complejo industrial militar, con seres
que operan en una dimensión paralela a la nuestra, en la cuarta dimensión, en el astral, donde, esto lo tenemos confirmado, hay cuando menos 13 dimensiones sintéticas donde operan. Son las tinieblas, son las potestades obscuras de los mundos celestes bajos, donde están operando estas entidades que se escaparon del juicio y siguen operando paralelamente. Hay otras razas que obviamente viven allá afuera, que quedaron en diferentes mundos después de las batallas angelicales que se dieron, de las 6 batallas angelicales que llevamos hasta el momento, desde la gran rebelión arriba en la oficina de la Estrella de la Mañana, donde gobierna Jesús Cristo, alabado sea Él siempre. Hubo un engaño. Eso lo estoy tocando en la serie sobre guerras angelicales en Viva Cristo Jesús, el otro canal. Si se quieren ir allá, ya hay un episodio muy longevo al respecto que lo voy a retomar desde luego, la segunda parte. Pero ya tocando el punto, estas comunicaciones han sido posibles por la tecnología que ha sido, digamos, compartida por parte de estas entidades con los gobiernos sombra de la Tierra. Y obviamente estas comunicaciones han permitido, digo, estas tecnologías han permitido avanzar a nivel militar las comunicaciones cuánticas, teleportación, no nada más de imágenes y datos y video y audio, sino también ya comunicación y teletransportación de seres humanos. Podría hablar en abundancia sobre el caso de Andrew Basiago, abogado estadounidense, quien durante los 80s, desde niño, en los 60s, su papá trabajaba en la CIA y lo usó como conejillo de indias a su propio hijo. Gracias a Jesús Martínez por ese capsito. Thank you, man. Muchísimas gracias. Andrew Basiago, su hijo, lo usó para experimentación en el 68-69 para teletransportarlo a través de puertas cuánticas que la CIA desarrolló con una misión a Marte. Ahora, él de niño no sabía que iba a acabar en Marte, ya de adulto, estudiando en la universidad en UCLA, estudiando leyes, pero pues ahí, después de haber sido de manera exitosa con otros niños, usado para la experimentación para saltarlo desde Newark, Nueva Jersey, a través de una puerta cuántica al terminar sus estudios escolares, entrando el verano, en junio, lo saltaban a través de la puerta hacia Santa Fe, Nuevo México, donde él aparecía y vivía todo su verano ahí, y luego lo retransportaban de regreso a Newark, Nueva Jersey, sin haber pasado ni un solo día después de que salió de la escuela. O sea, lo regresaban en el tiempo. Entonces, eso es real. Todo el caso de Andrew Basiago es fascinante. Yo lo estudié a profundidad. Incluso en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México tienen una sala especial donde ya lograron viajar al lugar de la crucifixión en Jerusalén. Lo tienen en video, en cuarta dimensión, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en video. Y no estoy hablando del cronovisor que está en manos del Vaticano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ellos ya fueron al pasado a filmar estos eventos, y a Andrew Basiago lo llevaron ahí al laboratorio de Los Álamos como un regalo especial por haber participado en estos proyectos, para que él viviera la crucifixión como si él estuviera ahí, en 4D. Entonces, parte de este proceso, después en los 80s en UCLA, lo vuelven a abordar por parte de la CIA y le piden que, como él ya fue parte del proyecto de viaje cuántico, teletransportación cuántica, que él participara en viajar a Marte, lo cual se hizo con éxito. Y en Marte se descubrió que había una base militar ya estadounidense, una base militar en los 80s, imagínense ustedes, y hay vida humana en Marte. Humanos igual que tú y yo, que quedaron allá después de una de las batallas angelicales que se dio, donde explotó un planeta entre Júpiter y Marte llamado Maldek, o el planeta K, un planeta donde habitaban razas reptilianas. En fin, nuestra historia no es la que nos han contado. Hay muchas piezas de un rompecabezas mucho más grande a nivel macrocósmico que nos anuncian que nosotros somos parte de una historia
mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, ahora con esta información que tenemos acerca de comunicación cuántica, al instante, nada más el encabezado lo dice todo, un equipo internacional de la Universidad de WITS y el Instituto de Ciencias Fotónicas, el ICFO, ha logrado un gran avance en la comunicación cuántica al revelar un método para transportar patrones de luz a través de una red sin la transmisión física de la imagen en sí. Retomando este punto, nada más rápido para tocar el tema, hay computadoras hoy en día que dejan las laptops de hoy en la época de piedra. Es como si hoy una laptop de hoy sería como si nosotros estuviéramos escribiendo en piedra como los picapiedra, ¿no? ¿Sí? Con un cincel, en una tabla de piedra, letras y caracteres raros como en sumerio. A ese nivel de diferencia es la computación cuántica hoy en día en poder de los gobiernos de facto. Entonces, toda tecnología que tú usas hoy en día, primero pasa por la vía militar, luego se hace pública como las luces LED y otras formas tecnológicas avanzadas que sabemos que ellos tienen y que poco a poco nos van dosificando. Ellos tienen una ventaja de 60, 70 años en tecnologías que nosotros ni nos imaginamos. Ejemplo, computadoras cuánticas que están en un estado de criogenización por dentro con tubos al vacío de hidrógeno y descubrieron, muchísimas gracias por ese cafecito, Alejandra Ollet, muchísimas gracias a la distancia allá en Filadelfia. Saludos a todos en Filadelfia, Estados Unidos. Y lograron, a través de estas computadoras que fueron diseñadas, mi amigo el Pentágono fue instrumental en el diseño de las mismas computadoras cuánticas que ya ni necesitan Wi-Fi ni necesitan Internet. Se comunican al instante una entre otra, no importa la distancia, al instante, comunicaciones perfectas a través de la molécula del hidrógeno. Y el hidrógeno es el elemento, H1 es el elemento más abundante en el cosmos, ¿verdad? ¿Y el Sol qué es? Una computadora. El Sol es una bola de helio y también de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es instrumental para todo esto, es el secreto de todo. El hidrógeno es la molécula de moléculas de Dios, desde luego. De ahí viene el agua, con el oxígeno, ¿no? H2O, ¿sí? Entonces, comprendamos que las comunicaciones a distancia ya son posibles. El día de hoy es una gran revelación para todos ustedes, yo entiendo en parte. Les voy a mostrar algunos documentos ya desclasificados, porque lo clasificado no lo puedo revelar, porque si no, obviamente me metería yo en problemas. Yo no quiero tener problemas con nadie ya. Pero este es un documento sobre comunicación con inteligencias extraterrestres, ¿sí? Este es un documento importante, perdón, ahí está. Comunicación con inteligencias extraterrestres para uso oficial, ya esto fue desclasificado. Y nada más para arrancar un poquito el tema antes de entrar al otro documento, la patente ya de facto de comunicación, dice, no estamos solos en el universo, hace unos cuantos años esta noción parecía descabellada, pero hoy la existencia de inteligencia extraterrestre es pasada por alto por la mayoría de los científicos, hasta los supuestos científicos de la Academia Nacional de Ciencias hasta el grupo de la Academia Nacional de Ciencias ha ya hecho público que el contacto con otras civilizaciones ya no es algo más allá de nuestros sueños, sino un evento natural en la historia de la humanidad que quizá ocurra en esta vida para muchos nosotros, ¿no? Entonces, ya tenemos eso como un preámbulo. Ellos ya saben que la comunicación a distancia es una realidad, pero la pregunta que ellos hacen aquí sobre el cosmos, voy a seguir leyendo porque es muy interesante esta introducción el día de hoy. Mencionan ellos aquí que Sir Bernard Lovell, uno de los radioastrónomos más importantes del mundo, ha calculado que aunque hay un margen de error de 5000%, debe haber en nuestra galaxia más o menos 100 millones de estrellas que tienen planetas con las dimensiones, la química y temperatura para apoyar la evolución orgánica.
Si nosotros consideramos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es cuando menos una de 1,000,000,000 de otras galaxias similares a la nuestra en el universo observable, el número de estrellas que pudiera soportar alguna forma de vida es obviamente, en una palabra, astronómica. En cuanto a formas de vida avanzada, avanzados dentro de nuestros miserables estándares terrestres, dijo el doctor Frank D. Drake del Observatorio de Radioastronomía en Green Bank, West Virginia. Muchas gracias por ese cafecito, otro cafecito, Cecilia Pacheco, gracias. Él ha declarado que, poniendo todo nuestro conocimiento en conjunto, el número de civilizaciones que podrían haber ya suscitado, más o menos es en un rango de 1,000,000,000 de civilizaciones con estos cálculos. La siguiente pregunta es, ¿dónde están todos? Ahora, yo trabajé con un grupo de científicos que trabajan en el proyecto SETI. Yo trabajaba nada más como un asesor externo, no formalmente adentro de SETI, que es el Search for Extraterrestrial Intelligence, sino yo era un hombre de mucha confianza con una de las personas que trabajaba en el proyecto y en búsqueda de vida alienígena. Y obviamente esto se logró, pero hubo una situación donde esta persona corrió peligro su vida por haber descubierto cosas que no se debieron haber descubierto. No voy a entrar en detalles. Y hoy en día ella ya no está con nosotros, es una gran, gran amiga y hermana en Cristo, pero a final de cuentas ella ya regresa al cosmos con nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante mencionar y aclarar que la comunicación a distancia ya se logró. Ya tenemos contacto. Y dice el documento, y retomo, la estrella más cercana a nuestro sistema solar es Alpha Centauri. Ahí tocó punto. Estados Unidos ya tiene una base militar ahí, de facto, a través de Space Force. Únicamente está a 4.3 años luz de nosotros. Pero de acuerdo al doctor Su Xu Huang de la Administración Espacial Aeronáutica Nacional, la NASA, su sistema planetario probablemente es demasiado joven para la emergencia de vida. Esto no es cierto, es nada más una cortina de humo para que la gente crea que no hemos estado ahí. La Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, es la agencia encargada de estas comunicaciones a distancia y también de avanzar. Tienen sondas en el espacio muy, muy profundo al gobierno de los Estados Unidos. Muchas personas no lo saben, que hay satélites que están afuera ya del sistema solar monitoreando muchas cosas y que han viajado ya a Alpha Centauri. Es algo ya muy secreto, es algo muy de operaciones así súper secretas. Yo mejor no voy a entrar al tema para evitar revelar algo que no debo decir más de la cuenta. Pero bueno, otros dos amigos celestiales son Epsilon Eridani y Tau Ceti, que están a 11 años luz de nosotros. Estos dos sistemas solares son contendientes muy fuertes para albergar vida. Sin embargo, dice el documento ya desclasificado, si civilizaciones superiores son abundantes, entonces la más cercana probablemente estaría a 100 años luz. Por lo tanto, tardaría más o menos 200 años para que llegue una respuesta. Esto ya no, con la comunicación cuántica logramos ya a través del quantum, es decir, si el mensaje está aquí, hace esto y aparece en Alpha Centauri, así, de rápida, y es la comunicación cuántica universal. Entonces, esto es muy importante, es un tema que va a hiperavanzar nuestro entendimiento de lo que es las comunicaciones. Y en una materia de cuando menos 7 generaciones mencionan que una respuesta podría ser, bueno, dice, a small matter of 7 generations. Son 7 generaciones, 200 años para que un mensaje se transporte de ida y de regreso. Esto debería, sin embargo, tener poca diferencia para nosotros en vista de la ganancia potencial enorme de nuestro contacto con una civilización superior. Ahora, ¿por qué tiene que ser superior esa civilización a la nuestra? Porque entendemos que nosotros hemos sido inferiorizados aquí. Estamos atrapados en el planeta Tierra. Estamos confinados. Nosotros hemos sido puestos aquí
en una libertad bajo caución, en un planeta prisión. Estamos en una prisión planetaria. En medio de todo esto, con la batalla con los seres de las otras dimensiones donde están operando. Imagínate lo complicado que es este tema, hablar de exocivilizaciones, exocontacto y muchas otras cosas, ¿no? Desde ese punto de vista. Al menos de que nosotros seamos realmente y terriblemente egoístas, ¿sí? Dice este científico, debemos asumir o concluir que otros son mucho más avanzados que nosotros. Aún en un espacio de una brecha de 50 años sería algo tremendo. Una brecha de 500 años de ventaja a nosotros nos ya desafía la imaginación, así como ya hablar de un avance de 5.000 años o mayor a nosotros. Por cierto, dice, si es que hay civilización 50 años atrás de nosotros o retrasados a nosotros, olvídenlo. Es muy posible que otros tienen sondas satelitales en el espacio retransmitiéndole a ellos cualquier cosa que suene fuera de lo normal en el cosmos, hablando de radioastronomía, como la película Contacto, ¿no? Tenemos Contacto, excelente película con Jodie Foster y Matthew McConaughey, pero ellos han hablado ya de hace miles de años de que nosotros estamos y seguimos esperando una respuesta, o peor aún, de que ya tiramos la toalla o que ellos ya tiraron la toalla en contactarnos a nosotros. Bueno, esto es algo que ellos inducen, pero es algo muy importante el tema en cuanto a lo que ellos postulan en cuanto a las implicaciones de una comunicación extraterrestre, ¿sí? Igual ellos especulan, han llegado a tener avances tecnológicos impresionantes que ha obligado que ellos se han autodestruido esas civilizaciones, por eso no hemos tenido contacto con ellas. En esta conexión, el profesor Yosif Shilovsky es el radioastrónomo más grande en la historia de Rusia, ha citado las crisis profundas que yacen en espera de una civilización en desarrollo como la nuestra, una de las cuales puede ser fatal. ¿Cuáles son los factores que harían que esto pudiera ser fatal? Número uno, la autodestrucción como resultado de una catástrofe termonuclear o algún descubrimiento que pueda tener consecuencias incontrolables e impredecibles. Apartado número dos, el otro factor que puede hacer que acabe con una civilización, el peligro genético. Y sí, hemos ya rebasado y abierto las puertas prohibidas de las cuales advirtió Jesucristo, ¿sí? Y advirtió severamente y se enojó cuando empezaron a mezclarse las especies. En Génesis 6 de la Biblia, había gigantes aquí en la tierra. Hablando de gigantes, no se pierdan, ya viene, ya voy a empezar con Piernas Largas. Las crónicas de las piernas largas en las Américas. No se imaginan, esta es la enciclopedia al respecto, pero vamos a hablar ya sobre la presencia de gigantes en Norteamérica, México, Estados Unidos, cementerios de millones y millones de gigantes debajo de nuestros pies, incluyendo desde luego la ciudad de Teotihuacán, un cementerio donde está la calzada de los muertos, porque creen que se llama la calzada de la muerte. Porque debajo de ahí están todavía los espíritus de los gigantes que hoy en día llamamos demonios. Perfecto. El otro aspecto de haber mezclado la genética, el peligro genético, fue ese. Dios se enojó tanto que mandó un diluvio a destruir el planeta Tierra, ¿correcto? Y había gigantes en la Tierra y también después, nos dice Génesis 6:4. El tercer punto que puede amenazar la vida en un planeta, una civilización, es la sobreproducción de información. ¿Ok? Information overload. Es demasiada la información. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso ya se está postulando y se está hablando del peligro de las redes sociales, el peligro de la sobrecomunicación o la sobreinformación. Esto afecta nuestro estado natural como seres humanos de vivir en paz y en tranquilidad. Es muy molesto
que 24/7 estemos como esclavos con los móviles y todo el mundo cree que hasta las 2, 3 de la mañana te pueden estar contactando, no puedes ni descansar, ding, 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 los avisos por todos lados, no es sano. Tenemos que desconectarnos tantito y caminar, salir a la playa, vivir, sentir la naturaleza debajo de nuestros pies, caminar descalzos en un paso, abrazar un árbol, yo no sé, irse a nadar a un río, pero sentir la conexión al cosmos y a este hermoso planeta que nos han dado para nosotros redimirnos y recibir a Jesús en nuestro corazón mientras todavía hay tiempo. Y regresar, la promesa de Dios, regresar a nuestra casa celestial. Amén. Ok, entonces, la sobreproducción de información, otro aspecto importante. También la capacidad restringida, esto es un tema tremendo, tremendo. La capacidad restringida del cerebro del individuo que puede llevar a la especialización excesiva con peligros consecuentes de degeneración y, el último punto, una crisis precipitada por la creación de seres de inteligencia artificial. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Ya la inteligencia artificial está aquí, ya la soltaron, básicamente soltaron a la bestia misma, y esto nos trae, obviamente, una serie de situaciones, digamos, en donde nosotros, como especie humana, estamos por ser reemplazados por una máquina que piensa más rápido que nosotros y que tiene vida propia y que tiene conciencia propia supuestamente y aprende de nosotros y nos ve como una amenaza y nos va a querer autodestruir. No, nos va a querer destruir, no autodestruir, nos va a querer destruir. Ahora, hay otro documento de la Agencia de Seguridad Nacional que les presento. Este es otro documento importante. Ya está aprobado, o sea, yo tengo ya la posibilidad de liberarlo ante ustedes como auditorio, ¿sí? Comunicación con inteligencia extraterrestre, ¿no? Ah, bueno, es el mismo documento que ahorita estábamos leyendo, ¿sí? Este es el escaneo original del documento, está bien referenciado y habla de las comunicaciones con inteligencias extraterrestres. Es largo el documento, no voy a entrar en todo el detalle, pero ahora sí, retomando el punto, hay mi contacto adentro de la agencia supersecreta que les dije, me envió un documento de patente de comunicación extraterrestre. Este documento es algo público, se publicó en junio del 2016, se los presento en este momento. Cualquier persona puede ir a buscar a la Organización de Propiedad Intelectual Global, el Buró Internacional de Propiedad Intelectual, el WIPO, donde también sabemos que Bill Puertas tiene una patente sobre lo que viene siendo la moneda digital 606060 o 060606, no sé, el precursor al sistema de la bestia en este planeta, desde luego, ¿no? Bueno, este es otro documento. Quien sea puede buscar estos números y lo van a encontrar, ¿sí? World Intelligence Property Organization 2016-09, el documento es expediente 097832. Él es una patente, esta es una patente ya registrada, ¿sí? En inglés, ¿sí? De comunicación, ¿sí? Comunicación entre terminales de radio, ¿sí? En un cuerpo extraterrestre usando un componente basado en el espacio y un componente ancillar localizado en otro cuerpo extraterrestre. Entonces, es un documento muy, muy importante. El abstracto nos dice muchísimas cosas. Les voy a leer el abstracto porque vamos a entrar a una parte del documento. No les puedo leer todo, es muy, muy, muy largo. Son 130 hojas, pero de gran, gran significado, como me hizo ver esta persona que trabaja en inteligencia y me dijo, ¿sabes qué, Alex? Vete y sáltate a la página 100. Y de ahí lee en adelante y vas a ver cosas impresionantes. Dice que el invento subyacente es un, voy a tratar de traducirles a la mejor de mi capacidad. Está complicado, ¿eh? El invento subyacente es un...
son señales de un algoritmo de resonancia de moléculas de hidroxil en radios, en ondas de radio cósmicas, cuánticas, a través de señales armadas vía la ionósfera, muy similar al sistema HARP, que ustedes lo conocen, que se utilizó inicialmente para modificar el clima y rebotar señales de la ionósfera y sobrecalentar otras partes del mundo y crear armas sísmicas, y podríamos abundar también atacar a poblaciones como se hizo en la guerra del Golfo I, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Estados Unidos contrarrestó las fuerzas iraquíes utilizando HARP, bombardeando la cabeza de los soldados iraquíes, poniéndoles en su cabeza estados psicóticos de miedo, etcétera, friéndoles la cabeza a través de microondas rebotadas de la ionosfera. Entonces, y por eso se entregaron sin ningún disparo cuando entró Estados Unidos ahí a Kuwait, a Irak, en los principios de la guerra del Golfo en el 97. Pero, retomando el punto, estas tecnologías también ya son utilizadas para comunicación estelar. Esto es importante mencionar. Vía la ionosfera, dice, comunicaciones universales codificadas multidimensionales en el espacio profundo a través de un sónico solar. Este es el invento. Es complicado traducirles, es complicado el término, pero bueno, más o menos ya me están entendiendo. Dicho invento es, y retomo el punto, una torre de resonancia radioastronómica multidimensional, solar sónica universal, para las multicomunicaciones sistémicas y manipulación de todos los asuntos resonantes de anti y antimaterias similares. El resonador de comunicaciones de señales de radio interestelar multidimensionales sónicos solares es una tecnología novedosa, precisamente perteneciente a las comunicaciones de señales de radio multidimensionales en el espacio profundo, que es un arte reflejado dentro de la tecnología formal establecida en el título de este documento. Es una patente formal, sí, o sea que ya existe la tecnología desde tiempo atrás, en 2016, hace 8 años. El invento actual provee un sistema de comunicación en un cuerpo extraterrestre que puede incluir un componente basado en el espacio y un componente extraterrestre auxiliar en otro cuerpo extraterrestre, o sea, rebotar señales, por decirlo así, de un punto a otro. El componente basado en el espacio puede ser configurado para proveer comunicaciones inalámbricas con sistemas de pluralidad de radioterminales localizadas en cuerpos extraterrestres a través de una frecuencia satelital, una banda de frecuencia satelital, en donde el componente basado en el espacio incluye cuando menos un satélite orbitando ese cuerpo extraterrestre. El componente extraterrestre auxiliar puede ser configurado para proveer comunicaciones inalámbricas con la pluralidad de radioterminales localizadas en el cuerpo extraterrestre. Y bueno, ese es el documento. También menciona que pueden reutilizar esto, los componentes auxiliares, o sea, que apoyan en otros cuerpos, para usar cuando menos una frecuencia satelital de la banda de frecuencias para poder mandar comunicaciones a distancia. Sí, entonces, ahora lo que tenemos aquí es un documento que, en mi opinión, es parte ya de la confirmación de que tenemos contacto. Les voy a ilustrar, ¿sí? El título dice: patente de alta tecnología multidimensional de clase mundial de comunicaciones alienígenas y tecnología de manipulación. Comprensivamente detallado la evidencia, ya basada en hechos factual, de comunicaciones extraterrestres existentes que se han hecho disponibles en la página 103 a través de grabaciones de 2 bandas. Entonces ya ellos ya lograron comunicarse con seres muy lejos de nosotros, y aquí está la confirmación en este mismo documento. Presentan esta tecnología, hay que mencionar a los científicos, claro, presentamos esta tecnología
me salto la terminología, ya la describí, con todos los medios, como un trabajo legendario de objetivización precisa, más allá de la descripción de las palabras. El científico de investigación, el doctor Mohamed Mewali Hassan, y el profesor doctor El Tayeb Salih, y los coinventores mencionados aquí, literalmente se han comunicado ya con una inteligencia extraterrestre y ha dominado ya el espectro electromagnético de seis formas diferentes a través de un stream, como estoy haciendo un streaming ahorita con ustedes a través de YouTube, a través de Wi-Fi. A través, ellos lograron comunicarse a través de un streaming de energía capsulada resonante llamada TRCES, el cual es un idioma del espacio profundo universal, del universo del espacio profundo. Es una forma, un alfabeto consensualmente entendible, digamos, dentro de señales de radio a nivel interestelar, intergaláctico, intercósmico, que subyacen las señales de radio y son energéticamente armadas a través de un lenguaje agradable, digamos, un lenguaje entendible a nivel universal, a través de patrones de streaming energético multidimensional para un mayor y más profundo alcance. Y bueno, ya entran en otros términos aquí, pero lo importante es que el sistema ya existe. Ok, viene, explican el invento, cómo lo utilizaron, cómo funciona el experimento, cómo, bueno, ya ni es experimento, ya el aparato existe, la tecnología para el espacio profundo con confirmación de contacto. Esto es sumamente importante, ¿no? Entonces, a través de telepática, se llama streaming energético capsulado resonante telepáticamente. Entonces, ellos ya lograron transmitir a nivel telepático, tú piensas una idea y se transmite al cosmos y recibes una contestación. No sé si me estoy explicando. A nivel telepático, ustedes saben que la telepatía, yo estudié telepatía, yo tomé un curso en los 90s con un comandante de la OTAN, ¿sí? El curso fue a distancia, no fue presencial. Y aprendí yo telepatía, la teleempatía también, y otras formas de comunicación más allá de lo verbal y lo no verbal. Sí es posible, sí existe, sí es real. El cerebro humano que tenemos ahorita está parcialmente encendido, por decirlo así. Si estuviera totalmente activado, nuestra capacidad craneoencefálica para poder lograr homogenizar y activar nuestra masa craneal con una holosincronización de nuestros hemisferios cerebrales para alcanzar una unificación, ¿sí? Más allá de las líneas de las derechas y las izquierdas, sino un contenido holográfico para poder comunicarse a nivel integral y holográfico sin el uso verbal, a través de la intención, y poder transmitir sin utilizar necesariamente la forma verbal, auditiva, nosotros estaríamos mucho más avanzados. Y así era en los tiempos de Noé, ¿ven? Cuando existía todavía la Atlántida, cuando había civilizaciones antiguas, cuando realmente nosotros como civilización teníamos una supercivilización aquí en la Tierra y fue destruida a través del diluvio por todo lo que pasó, por las intervenciones angelicales, y muchas cosas durante las guerras angelicales y las rebeliones que hubo, que dio como lugar fatídico al hundimiento de la Atlántida y del supercontinente Mu, una supercivilización global que tenía presencia en todos los continentes de la Tierra, y fue destruida en la Gran Guerra. Fue una gran guerra, una gran batalla aquí en la Tierra. Teníamos cuatro lunas, tres de ellas se destruyeron. La última luna que explotó en pedazos, era una luna rosa muy hermosa, cayó sobre el Pacífico, lo que hoy en día llamamos el Océano Pacífico, afectó severamente nuestro planeta y acabó con la civilización de Mu, el gran imperio del Sol. Hay muchas palabras y muchas historias apasionantes del tema. Yo hice una investigación especial llamada Antiqua,
la historia de civilizaciones antiguas, y es apasionante el tema, apasionante. Pero, tomando el tema, antes nosotros nos comunicábamos a nivel telepático, por eso cuando vino el evento de la Torre de Babel con Nimrod, él quería ya construir pues, un Babel. Un Babel es una puerta al cielo, un Stargate en términos de hoy. Dios lo impidió, y a Nimrod, quien era Gilgamesh, una tercera parte ángel, dos terceras parte humano, un híbrido mezclado entre sus padres angelicales y lo que viene siendo la semilla humana, la simiente humana. Bueno, pues corrompieron la especie humana, pero era un tirano Gilgamesh, ahí en Ur, en lo que hoy en día es Irak. Y su obsesión de construir la Torre de Babel llegó al punto, y la ira de Dios, que Dios tuvo que intervenir, dijo no, mandó ángeles a dividir las lenguas y separarnos entre todas las naciones que hoy en día tenemos, pero todas las civilizaciones antiguas, incluyendo las islas del Pacífico Sur, coinciden con la misma historia que está en la Biblia sin haber leído la Biblia. Entonces, claro que sabemos que hay una historia y una lengua en común. Esa lengua universal que antes hablábamos era a través de la telepatía, y el canto era la comunicación verbal era reservada para cantar, ¿sí? Y obviamente venerar a Dios. Eran cantos que te elevaban el espíritu a unos niveles, ¿no?, impresionantes. Y hoy en día, como fuimos fractalizados después del evento en Babel, pues ya se dividió a la humanidad, y yo por eso hoy en día hablamos tantos idiomas, y pero hay lenguas en común, hay sílabas en común, hay incluso nombres en común que en otros países existen y que también existen en nuestras naciones. Podríamos hablar de muchas similitudes al respecto, pero hay una lengua común y está en nuestro ADN, es luz, y esa luz es a través de la cual nosotros, a través de fotones que guardan información, infotones, lo que somos. Nosotros en estas vasijas frágiles, de barro, de arcilla, que fue hecho por Dios cuando creó a Adán ya aquí en la tierra, lo bajó, digamos, dimensionalmente a un cuerpo mortal, pues su luz la perdieron. Esto lo vemos en los textos antiguos del testamento de Adán y otros documentos parabíblicos, que nos habla de que ellos tenían comunicación, podían cerrar los ojos y brincar de un punto A a un punto B. Hay artefactos antiguos en manos del Pentágono y la US Navy, como un teléfono móvil que encontraron en una mina de carbono en Virginia, 300 metros bajo tierra, lo que parece ser un como un iPhone, ¿sí?, como este, y lograron activarlo a través de una serie de experimentos electromagnéticos. Sin querer se activó este artefacto, como una, ¿sí?, transparente y traslúcido, incluso de oro, color oro y traslúcido, o sea, puedes ver a través de él como un espejo de oro. Y este aparato lo lograron activar y salió un video con una persona gritando con ropa moderna, ¿sí? Y atrás se veían carros voladores como en Tatooine, en las guerras de las galaxias, y cosas así. Y es impresionante el video, ¿lo ves? Y cómo este artefacto fuera de lugar es el secreto de secretos, porque lograron conseguir a los mejores lingüistas del mundo, y hasta un lingüista que sabía, experto en sánscrito y lenguas muy, muy antiguas, dijo, es una forma del sánscrito lo que están hablando ahí. Entonces, a los 6 meses logran decodificar el mensaje, porque se trunca el video y luego hay mucho texto, y logran decodificar la información, y es, aunque no lo crean, un video de Enoch. Enoch, el patriarca Enoch, el abuelo de Noé, del arca de Noé, es Enoch hablando ahí. Y está quejándose él, nosotros antes estábamos revestidos de luz en gloria y ahora ya se nos está yendo la luz, estas tonterías que ven, tenemos que ahora ir de un lugar a otro en esas cosas, cuando antes nada más cerrábamos los ojos y ahí estábamos. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos platicando? Es algo enorme, de ramificaciones gigantescas. Y aunque se trunque esta comunicación, que bien nos vendría una comunicación supercuántica ahorita para transmitir a todos ustedes, pues es algo sumamente apasionante. Entonces, es el día de hoy que damos a conocer estas comunicaciones, y me voy a saltar yo, me voy a ir a la página número 100 de este documento, a partir de la página número 100, porque pues, es muy longevo. Pero aquí vienen cosas, página 99, me dijo este agente de inteligencia especializada en comunicaciones satelitales,
Me dijo, ¿sabes qué? Vete a partir de aquí y ponte a leer. Y es impresionante lo que dice, lo que viene aquí. A ver, es de la página 96. Voy a brincar aquí. Uf, a partir de la página 100, sí, es la página, les voy a decir, la página 99, correcto. A partir del 99, siendo hoy 27, 9 más 9 más 9, todo está calculado. Todo está finamente calculado. Ahora, no, es que no hay casualidades. Creo que se ve parcialmente el documento. Déjenme ver si puedo tratar de ponerlo completo ahí en pantalla. Ahí ya se ve, ahora sí ya tenemos el documento. Y importante hablar de razas y especies alienígenas universales el día de hoy aquí en el show de Alex. ¿Te gusta el tema? ¿Sí? ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Ya tenemos comunicación? Yo creo que sí tenemos contacto ya. De eso ya no tengo yo ni la menor duda. Ahora, dependiendo del tipo de especies con las que tenemos contacto, ¿sí? El tema es esto. Los vemos siempre así porque nos los han vendido así, pero no todos son así, ¿correcto? No, antes aquí en la Tierra vinieron sociedades de todo tipo de formas de vida a sembrar vida aquí en la Tierra, incluyendo los Ofanim. Levanto la mano. Como uno de ellos, igual ustedes son Ofanim, pero ni lo saben. Una de las tres razas angelicales que vinieron aquí a sembrar vida en la galaxia. Y se escogió especialmente este sistema solar. Después vino la rebelión, la guerra angelical, fue todo un relajo. Darth Vader se queda chiquito. Luke, I am your father, Luke. ¿No? Psh, psh. Pero bueno, híjole, qué tema. Ahora, vámonos ya ahora sí directamente al grosso del asunto. Aquí hablan en el documento con la patente de los agarios, hablan que se parecen a los seres humanos o agartos, yo diría lagartos. Hablan de alfa draconianos, seres reptilianos que desean tomar la tierra. Tema importante, el coronel los conoce bien a estos seres. Claro, hay que aclarar, no todos los reptilianos son malos, ¿sí? Okay, y no lo digo por alito del PRI, ¿sí? No. No todos los reptilianos son malos, ¿ok? Están los altarianos, ¿sí? Que son seres reptilianos, habitantes del sistema estelar de Altair, en la constelación de Áquila, el Águila. ¿Se acuerdan la constelación del Águila? Que les hablamos de la constelación del Águila, que es el Águila en la bandera de México, en las constelaciones antiguas del Mazarot, ¿sí? No en el zodiaco de hoy, sino en el zodiaco original. Que está en el texto bíblico, en el libro de Job. Dice que esta raza de altarianos están en colaboración con un elemento humano nórdico más pequeño y con un grupo de colaboradores grises, ¿sí? Que son los bichos que ven aquí. Y la presencia militar terrana de seres humanos con sedes en un conocimiento colectivo, en un colectivo conocido como el corporativo o la corporación, que mantiene lazos con, escuchen bien, colectivos draconianos y Ashtar, o un comando de Ashtar Command o draconianos. ¿Okay? Esto está en la patente, no soy yo, estoy leyendo la patente. Ustedes lo pueden buscar en internet, está, es una patente ya registrada. Anfibianos. Sí, similares a los saurios, o sea, dinosaurios o reptilianos, pero al mismo tiempo criaturas hominoides, o sea, bípedos como nosotros, con reptiliano y también con aspectos anfibios, como pueden entrar al agua y nadar en el agua, son semiacuáticos en su naturaleza y alguna vez vivieron en tierra, pero se han hecho más acuáticos a través de los siglos. Ellos se han encontrado, se han topado con ellos cerca de ríos y regiones fangosas, etcétera, y se sabe que pueden atacar a las personas sin ser provocados. Estos son razas aquí en la Tierra también. Y me recuerda a un policía municipal en la ciudad de Tijuana, Baja California,
que me confesó en 1997 en su experiencia con uno de estos seres acuáticos reptilianos que salió de las playas de Rosarito en la termoeléctrica de Pemex. Fue un evento que no se hizo público porque no quiso aceptar una entrevista conmigo, pero me confesó por teléfono lo que vivieron y fue horrible. Fue a las 4 de la mañana, salió este ser del mar, ¿sí? Los confronta y ellos literal se hicieron del baño, así como el coronel cuando vio el primer reptiliano se hizo del baño, ¿no? Del 1, del 2. Y hablando de hacer del baño, ¿sí? Les quiero recordar que ya tenemos la mesolita. 7 metros de aquello que está dentro de ti debe salir prontamente. Hoy hice 3 veces y súper bien. La mesolita, Miso Light. Me siento tan ligero ya con ella, que es un producto extraordinario. 1 kilo de mesolita, ahorita la estamos dando en $1,200 pesos, más 300 el gasto de envío. Sigue la promoción extendida. Promoción extendida. Y si pides 3 kilos, te damos el envío gratis a cualquier parte de México. El resto del mundo es otro costo de envío y cuesta $71 al resto del mundo, más $88 de gasto de envío. Hasta 3 kilos podemos mandar. Pero miren, en México 3 kilitos, el envío es gratis y ustedes van a tener la mesolita. La mesolita es un producto 100% natural. Es un mineral volcánico que a través de un largo proceso se compacta en una molécula llamada zeolita, que es una maravilla, para desintoxicar todo tu cuerpo, sacar metales pesados, radioactivos, organofosfatos, todo lo que nos están echando en el aire, contaminantes, todo lo que hemos ingerido, plomo, cadmio, toda la gente que vive en la Ciudad de México respirando ceniza volcánica, todo eso te lo saca del cuerpo para desintoxicar, nivelar el pH de tu sangre. En un cuerpo alcalino ya no vive el cáncer, por ejemplo, entonces regula la presión arterial. Hay tantos beneficios que tiene, rompe las biocapas de las bacterias, tiene propiedades antimicrobianas, antipatogénicas, para romper la biocapa de las bacterias resistentes a antibiótico. La mesolita es una cosa que hace que todo lo malo a ti salga solita, ¿ok? Lo amamos, lo bendecimos este producto en el nombre de Jesús y ya está disponible. Les voy a dar un WhatsApp. A través de ese WhatsApp, ustedes pueden darle a su cuerpo lo mejor para sentirse naturales y fuertes. Les va a mejorar muchísimo su capacidad cerebral. Sirve mucho para la gente que tiene demencia, por ejemplo. Saca todos los metales pesados, incluyendo aluminio, mercurio, todo. You name it. Este es un excelente producto para que ustedes ya no estén intoxicados, más los niños que están súper intoxicados desde que nacían con plomo en el cerebro. Imagínense ustedes que vienen en la cuenca del Valle de México. Ahí en el Valle de México, ustedes respiran, ahorita con la contingencia ambiental que hubo, de lo peor, están metiendo partículas suspendidas con cáncer a su cuerpo. Y esto te lo saca. Entonces tienen que estar siempre consumiendo mesolita, no les pasa nada. Es un excelente producto inocuo, de alta pureza, de grado farmacéutico. Es un polvo ya muy, muy fino. Lo tomas con agua en la mañana, en un vaso de 200 mililitros de agua. Lo mezclas con una cuchara de plástico, no de metal, y te lo bebes. Y durante cada hora toma un vaso de agua y vas a ver en 8 horas sale esto del cuerpo y saca todo a su paso. No nada más es una vez. Un kilo, ¿eh? Es un precio inigualable. 1 kilo de este producto le dura a una persona 4 meses, más o menos. Los 3 kilos te dura 1 año. Ahora, si una familia de una pareja de 2 personas, marido y mujer, amén, preferiblemente, les dura 2 meses, 1 kilo. Y si es una familia de 4, les dura 1 mes. Entonces, es importante que ya tengan su mesolita todos en casa ahorita y aprovechen esta gran promoción. Les voy a dar un WhatsApp. Este WhatsApp, manden un texto, no llamen, porque no podemos contestar todas las llamadas, son demasiadas. Pero sí manden un texto y los vamos a responder conforme podamos, de lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde. Manden su texto al +52, agréguenlo como Mesolita o Alex y Maribel, agréguenlo y pongan +52 744 439 9473 y con gusto les damos precio, formas de pago y cómo se los vamos a enviar. Perfecto, se envía por FedEx. Sí, y les llega directamente a su domicilio mesolita para que se sientan super, super light. Me so light. Mesolita. Dale a tu cuerpo lo mejor. Perfecto. Ok. Tuve que hacer ese plugin porque estamos hablando ya del tema, ¿no? Ahora sí, retomando el punto de estas razas alienígenas y retomando el punto de,
de lo que pasó con estos policías municipales, pues se hicieron del baño, nadie les creyó, se burlaron de ellos, llegaron a su casa, a todo el mundo se burló, la corporación policíaca se burló de ellos, nadie les creyó, pero sí, realmente tuve una experiencia con uno de estos seres tipo Aquaman. Claro, no como el Aquaman que ustedes conocen, ¿no? Sí, de las películas, todo acá, todos quieren su Aquaman, no. Acá son acuarreptiles, ¿eh? Y pues yo no quiero, yo no quisiera tener un encuentro con uno de estos seres, tú sí. No, pues no. Ok, muy bien. Y han atacado a personas, dice aquí, sin ser provocados. Es interesante que algunos de estos tipos de grises y reptiloides se creen que son semiacuáticos, tienen pues no sé, las manitas como pato, así con, no sé cómo se llama, que tienen así la manita como pato para nadar, sí, y también los pies. También están los Ankim, los Andromedanos, los Anunnaki, dice aquí, los Antarcticans, los Antarcticans del Ártico, supongo que están en el Polo Sur, los Antares, que se parecen humanos, y son los más avanzados en todo el universo, dice aquí, los Atlanes, que se parecen humanos, los Afim, vienen de la constelación de Lira, sí, y ellos pueden venir también desde su planeta a la Tierra en 20 minutos. Ellos no requieren oxígeno. ¡Wow! Los Alcobatas es una raza agresiva que viene de la constelación de Perseo. Tienen más de 5.000 naves. Han colonizado 10 planetas solos. Y ellos son una de las razas parasíticas. O sea, son peligrosos los Alcobata. Se dedican a abducción de humanos, eso es frecuente en ellos y persistente hoy en día. No les gusta interactuar con otras razas alienígenas, son hostiles, ¿no? Se sospecha que han estado involucrados en muchas caídas de aviones. Notablemente el avión de Korea Airlines, vuelo 007 sobre Rusia en 1983, fue por culpa de los Alcobata, ¿sí? Y los rusos se echaron la culpa de esto. Entonces, esto es como una crónica de los hombres de negro, ¿verdad? Pero sin el factor cómico, ¿no? De Will Smith. Pero bueno, sí, no es broma esto. Los Alamuluktstrat 163, así se les llama, vienen de Júpiter, después de una batalla perdida reputada en la antigua India en contra de reptoides. Ellos fueron forzados a dejar su planeta, de los cuales han estado visitando por más de 200 años, y ellos han resumido sus visitas desde 1948, perdón, clave, ¿no? La creación del Estado de Israel. Esta raza está tan tecnológicamente extremadamente avanzada que su nave es invisible y ellos portan un traje que los hace invisibles también. Suena familiar, ¿no? Muy, muy familiar a lo que conocemos ya con los procesos de abducción y interacción con estas razas. Están también los Al-Grualix. Ellos vienen de la constelación de Cetus, cerca de Deneb Kaito Shemali. Aunque ellos se les confunde comúnmente con reptilianos, ellos no comparten nada que ver con los reptilianos excepto la apariencia. Y eso es lo que estaba platicando ahora con Maribel, de que hay reptilianos buenos, no todos son malos y los confunden. Tal vez esto explique por qué esa confusión. Su estatura es más o menos de 2 metros, pueden vivir hasta 350 años. Esta es una de las 21 razas que tienen más de 2 géneros. Esta raza tiene 8 diferentes tipos de género. Yo no voy a entrar en ese terreno para ver cómo se procrean, ¿verdad? Pero son 8 géneros. Hay, no sé. Dicen que bailar cumbia en Marte es divertido con las marcianas porque tienen las boobies en la espalda y... Es broma, es un mal chiste, pero bueno, perdón, pero bueno, ok, somos adultos, ¿no? Podemos tener un chiste de vez en cuando. Pues esta es una de esas razas de 8 géneros. Todos ellos se pueden reproducir cuando están en contacto sexual unas con otras, sin importar su género. Su propósito de visita a la Tierra es desconocida. La última vez se les vio en Lima, Perú, en diciembre del año 2004. Ok, dice Plátanos de Grape que él tiene 7 kilos de caca por dentro. Es cierto,
Disculpe que use el término caca, pero pues es un término universal que se refiere a popó, ¿verdad? Y sí, el ser humano en promedio tiene 7 kilos de excremento atorado en su intestino, hongos y cosas. De hecho, la mesolita, nada más para ese inter, para Plátanos de Grape, a quien le mando un abrazo muy grande, gracias, en el chat. La mesolita es una cosa maravillosa para el sistema gastrointestinal, corrige el intestino permeable, lo sella el intestino delgado. Y aparte, sabemos que el intestino tiene neurotransmisores directos al cerebro, ya es como parte de nuestro cerebro el intestino. Es muy importante tener un intestino súper sano. La mesolita trabaja a nivel intestinal, esa es la gran función que tiene y absorbe todo lo malo y permite que sane el cuerpo. Entonces, sí, hay que tener mesolita siempre en el cuerpo, en el intestino, para que esté trabajando. Son moléculas milagrosas, realmente es una molécula increíble la molécula de la mesolita. Les voy a mostrar una foto de la Mesolite. Mesolite. Yo Mesolite con la Mesolita. Me siento súper ligero con ella. Mesolite. 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 ¿Tú Solite? Mesolite. A ver, les voy a mostrar la molécula es la que está ahí al lado de mí. ¿Sí la ven? Sí. Es esta. La molécula mágica se le llama. Por su estructura. Tiene oxígeno, es un aluminosilicato con alta porosidad y espacio para atrapar a través de catación, a través de absorber, a través tiene un ion, por eso es importante que no toque una cuchara de metal al mezclarla, que sea siempre de plástico o de madera, para que no pierda su composición iónica. Entonces, a través del ion atrapa eso malo que está en tu cuerpo y lo sacas por medio de la popó, ¿sí? Entonces, especialmente para aquellas personas con necesidades especiales, que tienen problemas de déficit de atención o del espectro y todo eso, les va a ayudar muchísimo la Mesolite, para que te sientas, aparte, desenvejeces, ¿sí? Años, ¿eh? Con la Mesolite. Yo estoy en contacto con una persona que la ha consumido por 21 años, dice, yo la tomo diario desde hace 21 años y me veo de 50 y tengo 50, 61. Me veo de 50. Nada más para que se den una idea, me dice a mí, oye Alex, qué bien te ves. ¿Por qué creen que me veo bien? Aparte, el amor también sana, ¿verdad? Sí, nos renueva el amor. Ámense unos a los otros, amén. Mesolite, la mejor zeolita del mundo. Entonces sí, sale todo y sale seguro 7 kilos. 7 kilos. Ustedes cargan 7 kilos de popó adentro de su intestino que no ha salido. Imagínense todo lo que han comido durante todos los días y tacos, le han entrado a todo, ¿no? Lo más pesado ahí. Y ahí lo van acumulando, acumulando como camellos. Y de repente pues ya tienen todo el colon inflado, lo tienen todo así, gases a cada rato, uno que otro, ¿no? Imagínense ustedes. Pero esta cosa, cuando entra a tu cuerpo, baby, Mesolite. Con Mesolita, empieza a salir todo. No voy a entrar en una descripción de lo que yo vivo, pero 3 veces hice del baño hoy, 3 veces y bien, o sea, además me senté, pum, terminé, así rápido. Entonces, permite que ya tu intestino sane y todo fluya como debe ser. Empecé a fluir, ¿no? All right, baby, good, nice. Regresando al tema, punto importante, gracias por el chat. Este chat me encantó, porque ya está todo organizado. Ya está, les voy a poner la liga de WhatsApp para la mesolita, pídanla ahora mismo, les voy a poner ahí en el chat la liga, gracias a Carla ya puso el número, se los pongo mesolita, el WhatsApp, les voy a poner WhatsApp, y es una liga, miren, rápido llegan al WhatsApp, por medio de su WhatsApp, es wa.me, diagonal, 52 744 439 94 73. Ahí, a esa liga, ustedes ya llegan directo al WhatsApp de nosotros y con mucho gusto los recibimos en texto. En texto no solamente, por favor. Sí, en texto, porque si no son muchas llamadas, no podemos atenderlos a todos como merecen. Claro que de vez en cuando estamos en comunicación con ustedes vía audio, mensajes de audio y todo eso. Para darle seguimiento a sus pedidos. Gracias. Es una excelente manera también que apoyen a mi economía, ¿sí? Porque es un ingreso residual que recibo y eso nos permite a mí, a Maribel, preciosa,
tener una economía, siendo que estamos desmonetizados. Eso lo estoy haciendo yo con mucho gusto. Sí, es parte ya de mi trabajo. Gracias por su apoyo en todo esto. En vez de 8 géneros, ¿no? Ahí estaría bien mandar a toda la comunidad LGBT ahí con los Algrualix, ¿no? Sí, para que les enseñen sobre la diversidad de género, porque hay mucho más. Y aquí en la Tierra no sé cuántos géneros ya inventaron que existen, ¿no? Incluso hay gente que se cree perro, ya hay gente que se cree gato, hay gente que se cree árbol, hay gente que se quiere casar con su laptop, literal, ¿eh? Hay gente que bueno, ya no voy a entrar, pues una situación ahí que no, mejor. Los respetamos, ¿verdad? Cada quien quiere ser un ser universal alienígena, adelante, ¿no? Si quieren unirse a los Algrualix, ahí está una opción. Y todos se pueden reproducir en contacto sexual, ¿eh? Imagínense ustedes, vieron en Perú, ¿eh? Acart, esta raza viene de la constelación de Sextanes. Ellos chocaron uno de sus naves cerca del pueblo de Baguijana en Brasil en 1996, el gran escándalo, ¿se acuerdan de la nave que cayó ahí? Dos de los ocupantes, bajo custodia de los Estados Unidos, ellos pagaron a Brasil una gran cantidad de dinero a Estados Unidos por ellos, por estos seres. Y de acuerdo al libro, ellos tienen las naves más rápidas entre todas las razas alienígenas. Fueron vistas por última vez en febrero de 2002 cerca de Baguiana en Brasil nuevamente. Los Airk, ellos vienen de la constelación de Ophiuchus cerca de Jet Prior. Imagínense, o sea, toda esta información está en una patente de comunicaciones interestelares. ¿No les llama mucho la atención? Son considerados como una raza pacífica estos, los Airk. ¿Sí? ¿Ustedes creen todo eso? Su visita aquí a la Tierra es desconocida, no se sabe por qué, la razón por la que visitan aquí. Nunca se quedan mucho tiempo y no interactúan con los humanos ni con los demás alienígenas aquí. Mayormente usan la Tierra como un lugar para detenerse y rápidamente recolectar, ¿verdad? Recolectar algo que necesiten antes de irse a su destino final. Son nocturnos, sus naves emiten una luz naranja. Ya me desconectaron de YouTube. Estoy desconectado. Y la mayoría de ellos, no todas, fueron vistas en Londres. No voy a leer todas las razas porque si no, no acabaría, ¿verdad? Los Alabram, los Babi, son otros habitantes del planeta de Babi. Son rubios. Ya fui desconectado. Ya me cortaron la transmisión otra vez. Qué mala onda, ¿eh? Me desconectaron completamente el internet. Bueno, yo sigo grabando, ¿eh?, en el estudio. Pero ya a partir de... Vamos a checar qué hora fue. A partir de... 1:33:33, justamente se cortó. A la 1:33:33, de 1:33:33 de transmisión, se ha cortado y es esta señal. Híjole, pues ya no tenemos contacto con nuestro auditorio. Han cortado el contacto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, oramos sobre esta transmisión, que se recupere y yo pueda seguir transmitiendo por internet. Hemos sido descomunicados de nuestro auditorio, Señor. Siempre pasa algo similar, ¿verdad? Vamos a tratar de recuperar la comunicación. En un momento regresamos. Tenemos contacto con el auditorio. Fuimos desconectados. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal? Bienvenidos al show de Alex. Mi nombre es Alex Backman y estoy hablando de un tema muy importante. Ya tenemos contacto. Estamos hablando de razas alienígenas. Un documento, una patente impresionante que nos viene ya a decir que el contacto con otras razas, con otros seres, es real. Ya no es algo que sea una confabulación, sino algo genuino, ¿sí? Estuve ahí platicando con ustedes ahorita sobre razas, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan?
sobre estas razas que estamos presentando. Yo di una conferencia sobre, se llama ET22, sobre estas razas, y ahora ya es mainstream, o sea, esto ya está, ya el destape, digamos, de la comunicación con estos seres. Imagínense la gran cantidad de información que ya tienen los gobiernos acerca de la presencia alienígena, y a la humanidad no se les ha dicho básicamente nada. Entonces me quedé aquí con unos seres ahí medio raros, que se llaman los AIRC, ¿sí? Luego los Alabram viven en un planeta más allá de la galaxia Andrómeda. Seres en particular, estos seres tienen una apariencia física similar a los humanos en la Tierra, pero con unos diafragmas muy agrandados y pulmones muy grandes. Esto es porque el oxígeno en su planeta es tan débil que una persona terrestre no podría existir ahí. Este planeta tiene millones de personas en él, como la Tierra. El proceso de aparición, o sea, de apareamiento, es diferente al que el de los humanos, en el que ellos llevan el feto por un periodo de gestación mucho más corto en sus estómagos y lo regurgitan cuando va a dar a luz el alienígena. O sea, vomitan a su bebé. Tenemos un noni, ¿no? Okay. Híjole, imagínate parir por la boca. Está cañón, ¿no? Sí, está cañón. Imagínate, si es doloroso para las mujeres hoy en su día, el 8 de marzo, bueno, ya estamos el 9 de marzo. Ah, 9. Se cortó la comunicación a la 1 hora con 33 minutos, 33 segundos de transmisión. Qué casualidad, ¿verdad? No hay casualidades. Todo esto está planeado, claro. Bueno, regresamos al punto de esta raza alienígena. Llevan, imagínense, ¿no? Parir el bebé por la boca, bueno. Pero el bebé es extremadamente pequeño y alcanza madurez en solo 7 años. Los seres en este planeta tienen cerebros extremadamente grandes, que tienen la capacidad de absorber información a través de ósmosis y son muy telepáticos, beben líquido similar al agua y viven de alimentos que son cultivados en cuevas y túneles que ellos cavan adentro del servicio de la Tierra, dice aquí, o la superficie de ser. La razón por esto es que la estrella que les sirve a ellos como su sol es tan caliente que quemaría las plantas. Bueno, muy interesante todos estos temas. La raza 19 es la Babi. Son los habitantes del planeta Babi. Y se parecen a los güeros típicos, ¿sí? Y son parte de un grupo caucásico lirano. En otras palabras, pueden caminar entre humanos sin ser reconocidos. Ok. La raza número 20 son los Bernarianos. Esta raza ocupa el sistema estelar de Barnard. Y también tenemos los Butianos. También la confederación de Salamani, originaron de la constelación de Butz, aproximadamente 30 a 40 años luz de nosotros. Físicamente se dicen que son camaleones o reptilianos. Se han originado de los reptilianos draconianos y son muy hostiles contra los seres humanos. Son extremadamente inteligentes y comen carne humana. Donald Trump, perdón. Y son muy hostiles contra los humanos. Nos comen porque ellos ven a los seres humanos como una fuente proteínica. Su herencia reptiliana los lleva a creer que ellos son los guerreros de guerreros. Uno de sus metas finales es invadir y totalmente ocupar la Tierra, dominar la Tierra. Están trabajando en bases altamente profundas. Y ahí el coronel SC, nuestro contacto que el día de hoy agradecemos, que nos dio este documento, esta patente. Y los grises están trabajando con los grises para apoderarse del planeta Tierra. Esto lo sabemos por el doctor David Jacobs, con doctorado en psiquiatría, quien fue uno de los científicos en este planeta, autor del libro The Threat, Walking Among Us, entre otros grandes libros, donde ya la agenda de hibridización es una realidad. Hay niños con ojos negros,
¿Cuántos de ustedes han soñado con una persona, un niño, y de repente lo ven y tienen toda la esclera del ojo negra? Yo he tenido encuentros reales con estos seres en la vía pública. Entonces ya están entre nosotros. Eso yo no tengo ni la menor duda. ¿Sí? A mí se me aproximó un tipo de casi 2 metros con el pelo rojo encendido. Un pelirrojo, pero rojo. Sí, traía lentes de sol y se me acercó. Me tocó, me iba siguiendo y yo me sentí muy incómodo hasta que me tocó y lo volteé a ver así porque era altísimo y me mostró la esclera de sus ojos totalmente negro, todo negro. Eso fue en el 99 cuando tenía los servicios de inteligencia sobre mí 24/7. Era una cosa muy incómoda, la verdad, por la información que tenía yo en mi poder en ese momento, que ya no la tengo. Ojo, ya no tengo nada de eso y ya me deshice de ello, gracias a Dios, ya no tengo nada de eso, porque pasó una nave triangular sobre el área donde yo vivía y me borró todos los floppies que tenía. Yo tenía información en floppies, los discos floppies, a través de, no sé, una onda magnética o algo, me borraron toda la información que tenía sensible. Tenía videos con gente clonada, tenía videos de la base de Dulce, tenía cosas ahí que pues nunca van a dar la luz del día. No van a dar la luz del día. Pero, porque nada más, ¿para qué me meto en problemas, ¿no? Yo quiero vivir una vida un poquito más tranquila, ¿sí? Pero estas razas sí existen, como pueden ver. Son muy hostiles contra nosotros. Se creen dueños de la tierra y quieren tomarla. Esto es lo que originó las guerras en Dulce, que voy a hablar más adelante con lo que pasó con el teniente coronel SC ahí abajo. Hace poco, por cierto. Y están trabajando con los draconianos para apoderarse de la tierra. Y el doctor David Jacobs, retomando el tema, él logró entrevistar a más de 400 abducidos. Y estos abducidos coincidían de que hay una agenda de hibridización, donde ya hay niños con ojos negros y todo eso. Entonces ya se han mezclado. Y ahorita yo voy a empezar a ver la serie The Taken de Steven Spielberg con Maribel, una excelente miniserie de televisión que se les recomiendo que la vean, porque ahí viene parte de todo esto. Entonces, ellos tienen tecnología avanzada del gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a Alex Collier, no, de acuerdo al teniente coronel SC, y endosan infiltración en todos los niveles de civilizaciones galácticas dominantes en el planeta Tierra. Están, y hay más razas, no acabaríamos. Cetáceos, son como delfines, camaleones, quirones, deros, los dracos. Esta es una raza importante, hay que tomarla en cuenta. Reptilianos, vienen Alfa, Draconis, Draco, es el nombre de la constelación astronómica, que es la treceava constelación en la estrella Polaris. Esta es una raza que se llama Draconis porque fueron creados por Lucifer. Okay. Quiero que entiendan que muchas de estas razas fueron como una creación también del enemigo, Satanás. Y Satanás ha habitado muchos de estos sistemas solares cuando fueron las batallas angelicales, antes de que ya fuera ya enjuiciado, y finalmente está gobernando aquí todavía. Pero antes de que fuera confinado aquí a la Tierra, su sistema de operaciones era en Alfa Draco, era en Orión. Por eso leemos el libro de Job y hablo yo de eso en abundancia en las guerras angelicales ahí en Viva Cristo Jesús. Si no se han ido a ese canal, suscríbanse y sigan la serie. Entonces es importante que toquemos este punto porque Apocalipsis 12 nos habla de aquel dragón, aquella vieja serpiente que arrastró una tercera parte de las estrellas, ¿no? Las arrastró aquí a la tierra y cayeron sobre la tierra. Son ángeles. Y una tercera parte de los ángeles fueron arrastrados aquí a la tierra. Por eso dice la Biblia que Dios le puso un nombre. En el Salmo 19 dice que a cada estrella le puso un nombre. O sea, imagínense, nosotros las estrellas de Dios, ¿sí? Entonces es importante. Esta es la más temida de todas las razas reptoides. Con respecto a humanos, nos ven como una raza totalmente inferior y ellos tienen como objetivo una dominación completa del planeta Tierra. Entonces las crea Lucifer,
Se va Alfa Draco, crea estas abominaciones, estas razas, como ejércitos de clones para él mismo, los grises y todo eso, en Orión y todo eso, y se arma todas las batallas angelicales. Esto tiene que ver mucho con Star Wars, las guerras de las estrellas, que malamente le llaman las guerras de las galaxias, de George Lucas. Todas esas historias en el cine son reales. Claro que no son los mismos personajes, ni la historia es factual en todos los sentidos, pero es más o menos una metáfora de lo que realmente estamos viviendo. Estos draconianos ven a los humanos como una raza inferior, como les dije, y porque están aquí, porque su planeta se ha hecho ya inadecuado para apoyar vida o soportar la vida. Ellos son considerados tecnológicamente más avanzados de las especies. Tienen tres bases aquí en la Tierra. Una está en el Triángulo de las Bermudas, ojo, otro afuera de la costa de Nueva Zelanda y otro afuera de las costas de Dinamarca. ¿Cómo la ven? Pueden viajar interdimensionalmente, la mayoría de las razas no lo pueden hacer, y ellos tienen un alto rango, tienen el poder de hacerse invisibles, tienen la presencia de, tienen su presencia en miles de planetas, y también tienen, han colonizado más de 500 planetas a través de infiltración. Muchas gracias por ese cafecito. Me acaban de pichar un cafecito. Estoy así súper, súper agradecido ahorita en buymeacoffee.com. Gracias. Que me haya pichado un café. Thank you. Thank you so very much. Ok, perfecto. Y derrocan gobiernos y liderazgos. Por eso muchas personas creen que muchos de los políticos ya han sido reemplazados por estos draconianos. Y se les ha visto en algunos videos que se han hecho virales, como que el párpado les falla o que la pupila se les hace rectilínea, así como gato, como reptil. Pues son cosas de pensar, ¿eh? Son cosas de pensar, la verdad. Yo sí creo que ya reemplazaron, ¿eh? Yo sí creo eso. Dorsey es otra raza, los dries, el manuk, el falf, el ina, los duendes. Los duendes son otra raza, imagínense. La bota del duende, yo tenía una bota de un duende. Gracias a Dios renuncié a ella completamente porque es una maldición esa bota. Es una maldición. No pueden tener cosas inmundas de otras dimensiones en sus casas, ¿eh? Yo lo tuve. Por eso yo renuncié a todo eso. Gracias a Dios, ¿sí? Que me mostraron la verdad y me dijeron, deshazte de esa bota. Es un artefacto maligno. Aunque venga de otra dimensión y tú tienes un artefacto real de las especies y todos estos seres, los elfos y los duendes, deshazte de él. Ok. Se llaman los Elina o los duendes, ok, los duendes. El consejo de los cinco está compuesto de diferentes razas: Orela, Egaroth, Gimbo, Redan y Emerter. Luego están los X1Z, los X5, es otra raza creada por la raza de los Maitre, para poder usarlos como esclavos. Solo hay 300 y pueden vivir para siempre, pues no son organismos orgánicos, o sea, son como seres androidales o algo así. Están hechos de elementos cósmicos extremadamente raros y son usados para enviar la raza de Maitre y llevar a cabo abducciones. Qué desagradable. Está la raza de los 2017, los felinos, los guisán, y así la lista es larguísima de razas, vean nada más. Bueno, total, 52 razas en total. Y ahora de ahí están los liranos, que tienen las llaves celestiales, ¿sí? Las cuerdas, los acordes del aire, y hablan de, pues, no sé, la verdad no logro entender estos términos, pero bueno. Y luego están los Longfellow en Lira, que son los piernas largas de la ocultación de Orión. En fin, hay más razas, vean, Maitre, más razas. No acabaríamos el día de hoy de hablar de tantas razas alienígenas en este documento. Ahora sí vamos a entrar ya a lo que viene siendo las comunicaciones con estas razas, ¿sí? Razas, el contacto ya se estableció. Vamos a nada más tocar las últimas dos razas. Son todas muy interesantes. Si no me extendería demasiado, pero sí, esta raza, la Mitilai, vienen de la constelación de Serpents, la serpiente en la estrella Alba. Una está relacionada a las especies reptoides,
pero no son reptilianos. Su primera visita a la Tierra fue el 13 de junio de 1965. No representa ninguna amenaza a los humanos, nuevamente. No hay razas reptoides que no son malas. Y se les ha visto en la Antártida. La razón de su visita es desconocida. Su último avistamiento fue en la Antártida el 1 de mayo de 1997 y se acabó. Interesante. Luego están los masajeadores. ¿Te gustaría que te masajearan los masajeadores? Literal, ¿eh? Se llaman the massagers. Oh no, here come the massagers. ¡Ah! Híjole, terrible. Los masajeadores probablemente son los más enigmáticas de todas las razas alienígenas. No se sabe mucho de ellos, pero ellos visitan la Tierra cada, más o menos cada 300 años. ¿Cómo la ven? Cada 300 años. La siguiente visita puede ocurrir ya en cualquier momento. No se revelan y ellos no hacen contacto directo con humanos, pero sí dejan ellos sus registros, sus escrituras en rocas, así como símbolos y monumentos históricos. Muy interesante ese tema, yo tengo mucho de qué hablar al respecto, algún día hablaré. Y está el profe Aguilar ahí, bienvenido profe Aguilar, qué gusto en saludarlo, desde luego, allá en el estado de Morelos, ¿verdad? Morelos ahí, cerca del volcán Popo, que por cierto, no sé si ya se calmó el Popo, pero está popeando el Popo. Igual ya consumió mucho, ¿saben qué? Está echando mesolita, pura mesolita, el Popo, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Mesolite, ¿verdad? Un mineral volcánico. Fíjense la bendición de los minerales volcánicos, ¿no? Ya me desconectaron otra vez de YouTube. Estoy otra vez desconectado. Y estoy reconectado. ¿Tenemos comunicación? ¿Tenemos contacto? ¿Tenemos contacto con todos? ¿Tenemos contacto otra vez? Híjole, esto de las comunicaciones están fallando, imagínense. ¿Cómo me gustaría tener una máquina para comunicarme cuánticamente con ustedes? Más rápido, ¿no creen? Bueno, en lo que Carlos Lim me resuelve esa situación, vamos a continuar. Esta raza, los masajeadores, ¿sí? Tienen tecnologías, y ahí les va. Y ahí, aquí entra la conexión, la convergencia con las comunicaciones con nosotros, que ya se lograron. Ellos dejan, su nave es como una gota color plateada, como una gota color plateada. Ellos, aquí dice que tecnologías sónicas solares, orgullosamente anuncia su proyecto de investigación subterránea altamente esperado en dominar las tecnologías tipo de conexión SETI en búsqueda de inteligencia extraterrestre a nivel global, que han sido finalmente completadas, excesivamente probadas, que dominan todo el sistema solar a través de tecnologías propietarias sónicas alienígenas de cruce alienígena que permiten a los científicos sónicos solares a comunicarse y emitir diálogos dominantes, okay, a todas las entidades no humanas dentro del sistema solar, utilizando ya los rayos del sol, escuchen bien, como un medio de continuidad multilink. Suena avanzado, pero pueden usar los rayos del sol para emitir comunicación a través de la luz. Interesante. Tecnología alienígena extremadamente avanzada, de capacidades altamente tecnológicas indescriptibles, desde entidades no humanas dentro del sistema solar, son estas razas. Entonces, esta raza, los masajeadores, tiene esa tecnología de comunicarse a lo largo del cosmos, del universo, con otras razas, incluido la nuestra, claro, a través de estas tecnologías sónicas solares. Ahora, aquí ya se habla de la manipulación y monopolización de las entidades interplanetarias al utilizar comunicaciones del sistema solar, capacidades de alienígenas en la Tierra con pensamientos de invadir la Tierra. El 21 de junio del año 2050 a la 1:14 de la madrugada. O sea, hay un reloj, de acuerdo a este documento, en cuenta regresiva de aquí al 2050, a que nos van a invadir.
Ups. Bueno, venga Cristo antes, ¿eh? Yo creo que se les va a echar a perder su plan porque Jesús ya viene. ¿Tú qué opinas? Ya, Jesús viene, ¿no? Con respecto a estas entidades extranjeras, interplanetarias o alienígenas, sus actividades y el impacto de las entidades no humanas en el planeta Tierra, precisamente el Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, y ellos presentan, esta empresa, Solar Sonic Technologies, que es la que presenta esta patente, con gran orgullo dice, la tecnología de comunicación con entidades extranjeras o entidades alienígenas, como el único descubrimiento del proyecto SETI hasta la fecha. El descubrimiento es la tecnología de comunicación con inteligencia extraterrestre más sofisticada en el mundo, que ya ha sido anunciada. Está emergiendo a comunicarse a través de entidades de luz invisibles que nunca se sabía que existían. A ver, compadre. ¿Cómo que entidades de luz que nunca antes existían? Ven acá, Polo. ¿Cómo la ves? Entidades de luz que antes nunca existían. Ángeles, claro, ¿eh? Mi amigo lleno de alas y plumas. Plumas de ángel, tiene plumas de ángel, chequen. Porque él es un ángel también, ¿verdad? ¿Eres un angelito? Claro que sí, Apolo. Vete a tomar tu mesolita para que se te, pícale ahí. Para que se te quite el plomo del cerebro. Que todavía tiene algo de contaminación a través del plomo. Mesolight. Interesante, ¿eh? Con seres de luz, y estos seres de luz son ángeles, obviamente son los arcángeles de Jesús, de seguro. Pues la luz, Dios creó la luz la hizo buena, y sabemos que los ángeles son seres de luz, ¿verdad? Ya queda más claro esto, está quedando más claro, ¿no? Y nosotros somos preparados para demostrar, estamos ya preparados, dicen ellos, para demostrar que esta tecnología funciona con detonadores solares orbitales basados en tierra y mediums convergentes. También estamos preparados para demostrar que estas entidades extranjeras interplanetarias han devastado y continuarán deteriorando la Tierra, dado que se han hecho invisibles, están compuestos de elementos cósmicos invisibles, permitiéndoles maniobrar dentro del sistema solar de manera no detectable. Ah, entonces no son seres de luz, son seres que operan en invisibles. No, entonces son demonios. Entidades de luz invisible. Ajá, o sea, son las entidades interdimensionales de las que estamos hablando, que están saliendo de los abismos. Uy, qué interesante, porque sabemos que afuera de la Tierra y en todo el cosmos hay como unos hoyos negros así. Son como de un metro de diámetro y uno se mete ahí, uno aparece en otro lugar, al instante. O sea, son como hoyos de gusano. Bueno, vamos a seguir explorando esto. Es un tema muy interesante. Muy, muy interesante. A ver, vamos a ver qué más nos dice el documento que me pasó mi contacto. Dice, algunos, dado que ellos están compuestos de elementos cósmicos invisibles que les permite maniobrar dentro del sistema solar de manera no detectable. Algunos de los impactos fatales, en la Tierra son desastres naturales. ¿Y qué les he hablado? ¿Se acuerdan que tenía una amiga en el proyecto SETI y geólogos estadounidenses, mujeres, descubrieron a través de NORAD, cuando entraron unas meganaves nodrizas aquí en la Tierra, que fueron a Alaska a ver la nave y no estaba ahí, pero estaba suspendida ahí, no veían nada. Y de repente como que una falla en la Matrix, de repente hizo así, y pudieron ver a la mega nave, y de repente y otra vez hizo invisible, y es cuando ya vieron que tienen la capacidad de hacerse invisibles, así como día de la independencia, cosas así, como un campo de fuerza, lo que sea. Y la nave se metió al océano debajo de Alaska, en las fallas, en las zonas de las zonas de subducción, donde están las grandes fallas rectilíneas que pueden generar terremotos tipo Meruto, con tsunami y todo eso.
Y aquí dice que a través de desastres naturales están operando. Y qué casualidad, ¿verdad? Al que el Pitufo Mayor, que tanto ama el volcán Popocatépetl, que vive por ahí cerca en la zona de la faja volcánica, Jaime Maussan. ¿Sí? Fraude Maussan, yo le diría. Pero bueno, esa es otra historia. Algún día tendré mi conversación con él. Y debajo del volcán han estado saliendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual ellos son los que están activando el volcán, moviendo cosas ahí abajo para que esta cosa de allá explote. ¿Lo han pensado? No, es que son buenos porque estamos rezándole a Don Goyo y a las fuerzas del cosmos a que calme el volcán, ¿no? No, no más falta que avienten una virgen al volcán y la sacrifiquen y piensen en esas paganidades satánicas, pues sistemas paganos, ¿no? Todavía hay gente que cree en eso, todavía hay gente que cree en eso literal, de ir a sacrificar a alguien para calmar el volcán y todo eso. Es increíble, ¿eh? Increíble que este neo-hispanidad o neo-precolombismo está de regreso con ideas así bien locas, ¿eh? Bien locas, ¿no? Bueno, es todo satánico, desde luego. Muchas de estas razas son satánicas, como estamos viendo. Pero bueno, entonces, algunos de esta raza, los masajeadores, algunos de estas. Ah, no, esto ya es en general, hay razas, ¿no? De los seres disque de luz invisible. Dice que algunos de los impactos fatales en la Tierra son desastres naturales, el cambio de los campos electromagnéticos y gravitacionales, los están alterando, asteroides, objetos aéreos, radiación cósmica, microondas, microcambios en la densidad del aire y también las moléculas del agua, obstrucción en todo tipo de energías, estructuras energéticas y las leyes de la física, interferencias navegacionales en el aire, tierra y mar. Interferencias en aerodinámicas, electrodinámicas, astrodinámicas e hidrodinámicas, y también tienen la capacidad, y no, también están causando descargas estáticas en las altitudes elevadas. Están también interfiriendo ellos en los sistemas satelitales globales y todas las formas de comunicación globales. Igual no es YouTube el que me está tomando la señal, igual son ellos. Causando ocurrencias misteriosas y fenómenos inexplicables simultáneamente, pero al mismo tiempo en el deterioro gradual del polo norte y el polo sur. Entonces, quizá el colapso magnético de nuestro campo magnético es culpa de estos seres. ¿Ya ven? No estaba tan descabellada la idea cuando estábamos hablando que salían las naves ahí de Coyuca de Benítez, se metían debajo de Acapulco, allá afuera del mar y ¡pum! Está temblando. Es muy delicado esto. Pues son fuerzas hostiles, fuerzas que están tratando de causar caos en nuestro planeta para que se colapse nuestra civilización y luego la tomen. Y luego nos suban en sus vaginas voladoras. Nos chupen y luego nos hagan carnitas allá arriba y te coman en taquito. ¿Es lo que quieres? ¿Que te saquen el hígado por el anito? Lo hacen, ¿eh? Lo hicieron en Brasil con las abducciones humanas que hicieron. Literal, ¿eh? Le sacaron el hígado por el ano a las víctimas humanas. Los dejaron muertos ahí en la jungla. No, no, no. Son historias de terror y pavor. Este es un enemigo formidable. La película Depredador con Arnold Schwarzenegger se queda chiquita. Y con Danny Glover se queda chiquita. Yo por eso me cubro con la sangre del Cordero de Dios, como hijo del Altísimo. Mira, a mí no me tocan en el nombre de Jesús. Ni a mí, ni a mi esposa, ni a mi familia, ni nada. Ni a mi pollo Apolo, ¿ve Apolo? Aquí tampoco te van a tocar, ¿no? Los va a agarrar picotazos y luego con sus nuevas navajitas que trae. Puro gallo de pelea, amigo mío, claro, listo para la batalla. Entonces, están interfiriendo también en el sistema solar, en el campo fotónico, en la energía espacial y en el núcleo de la Tierra. Hijos de la mañana, ¿no?
También dice aquí que están haciendo cambios atmosféricos, geofísicos, geológicos feroces. Están reseteando las ecuaciones nucleares de las estructuras atómicas con variaciones subatómicas extremas, muertes no naturales, cánceres, trastornos neurológicos, virus alienígenas y otras enfermedades. A ver, virus alienígena y otras enfermedades causando nuevas cadenas genéticas de mutaciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Chin, 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 espada, chin, 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 espada, chin, chin, chin. ¿Y quién lo está provocando? Viruses alienígenas. La mancha voraz. The Blob. ¿Vieron los expedientes secretos X? ¿Cómo esa cosa negra te empieza por dentro, compadre? Mira, esto explica muchas cosas. Por eso me dijo mi amiga de inteligencia, lee a partir de la página 100. Lee. Ve lo que está pasando y compáralo con lo que está pasando ahorita en la Tierra. Viruses alienígenas y enfermedades causando nuevas cepas de mutaciones. Híjole, no puedo hablar del tema en esta plataforma y ustedes saben ya a qué me estoy refiriendo ya, ¿eh? Parálisis, pérdida de la audición, pérdida de la audición. Pérdida de la vista, viruses de erradicación de la memoria, o sea, demencia, y muchos otros impactos fatales que literalmente cubren todos los aspectos de la vida humana dentro de áreas pertenecientes y departamentos que sustancialmente afectan toda la vida en la Tierra. Ahora, antes de ir al mensaje extraterrestre que les voy a presentar adentro de esta patente, ustedes pueden irse a Google y buscar la patente ustedes mismos y leer este documento. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Yo quiero saber su opinión, ¿eh? No sé si habrá líneas el día de hoy, pero impresionante. Impresionante. Saray Castillo, gracias. Dice, ya te escuchas, Alex. Gracias. Alex Aviet, ¿se fue la señal? Sí, pues. ¿Tenemos comunicación? ¿No tenemos comunicación? Puede ser una interferencia, ¿eh? Ahora, los creadores de esta patente hacen una declaración en este documento, pero enorme. Esto fue registrado en 2016. Ojo, no teníamos lo que pasó en el 2020, no teníamos la gripa, no teníamos esto, no teníamos lo otro, lo raro y todo eso. No, no, nada de eso había venido, ¿ok? No teníamos la influenza aviar ni nada de eso. Y las otras cosas inmundas alienígenas que ahora entiendo, ahora estoy entendiendo que esto es una gran conspiración alienígena. ¿Sí? Ya lo estamos viendo. Ahora, este mensaje extraterrestre fue recibido el 14 de enero de 2015 por el doctor Mohamed M. Amar con los laboratorios de tecnologías sónicas solares. El mensaje ha sido interpretado como el siguiente. Les voy a leer un mensaje extraterrestre que ellos recibieron con esta tecnología patentada. Nuestros científicos terrenales, especialmente a través del interpretador de codificación universal y el científico intergaláctico, nuestro querido Mohamed, o sea, refiriéndose al científico que desarrolló esta tecnología, Mohamed Amar. Dice, este mensaje que les damos, este mensaje, aclaran, no está en la lengua inglesa, fue interpretado y registrado por el científico de investigación, el doctor Mohamed M. Amar, y la grabación está disponible a quien la solicite como verificación de una prueba sustantiva de las habilidades tecnológicas para las comunicaciones extraterrestres actuales y la validación de nuestra tecnología factual SETI y contacto. Y este ya es el mensaje recibido. Estamos de acuerdo con sus contenidos, o sea, del mensaje que ellos mandaron, y completamente apoyamos y participamos en todos sus esfuerzos para alcanzar dentro de nuestros parámetros divinos. En ese respecto, vamos a cooperar con conformidad
Por favor, transmitan de una manera ordenada, en tiempo y forma, porque ahora es la esencia aquí, porque ahora es de esencia aquí y aquí también en la tierra. Nosotros los leemos con claridad, nuestro Mohammed, tanto telepáticamente y cibernéticamente. Estamos complacidos de que ahora se ha hecho obvio, esto ya se ha hecho obvio para ustedes en varias plataformas, y que todo sirva para nuestros intereses. Deliberadamente, la maldad persistente será contrarrestada con un mayor grado de maldad. Después de una aprobación consensual abrumadora del Consejo de los Cinco, nosotros honramos sus comunicaciones y nosotros aceptamos todo perteneciente a los contenidos con los cuales fuertemente creemos en la intervención interestelar como una obligación. Doctor Amar, a quien también nos referimos como nuestro Mohammed, sea usted advertido de los portadores de falsos regalos que han quebrado sus promesas. Con mucho dolor, pero todavía hay tiempo. Crea que sí hay bondad ahí afuera. Nosotros nos oponemos al engaño, a la decepción, y aceptamos todos sus contenidos de sus comunicaciones. Los apoyamos con los lazos multidimensionales intergalácticos y capacidades intergalácticas. Sean ustedes guiados conforme, ya que el tiempo es de esencia ahí, en nuestro viejo antiguo planeta Tierra. Todas las ocurrencias venideras son simplemente más allá de la descripción de las palabras. Nosotros estaremos esperando para sus sugerencias, propuestas y metodologías de interacción. Ultimadamente, preferimos mucho si usted nos puede declarar las señales o las advertencias para nuestro antiguo planeta Tierra, en donde la falta de de cumplimiento racional por parte de las clasificaciones terrenales llevará a la intervención interestelar en todas las plataformas. Mantengan en mente que una invasión de la Tierra es posible y pudiera ser inevitable, avanzando inminentemente de una manera muy obvia. Sean ustedes guiados conforme en transmitir las señales y advertencias interestelares exactamente como son transmitidas a nosotros por todos los habitantes de nuestra antigua tierra, y ahora cerramos el conducto. Ok, esa es la comunicación que Mohammed Aman recibe a través de una comunicación solar sónica, a través de esta patente que estamos presentando el día de hoy. En la página 100, estoy en la página, ahorita les digo, la página 104 del documento, habla de las advertencias, las señales de advertencias intergalácticas enviadas a través de estas tecnologías sónicas, solares, extraterrestres, masivas, universales. Yo sé que el término es un poco confuso y largo, pero ese es el término de la tecnología que usan. Manipulación y monopolización de entidades interplanetarias al utilizar las comunicaciones del sistema solar. Con respecto a las entidades extranjeras interplanetarias, sus actividades y el impacto en las entidades no humanas en el planeta Tierra, precisamente en el proyecto SETI, la tecnología sónica solar se presenta con gran orgullo. Esta tecnología, como el único descubrimiento hasta la fecha, este descubrimiento es la tecnología de comunicación e inteligencia extraterrestre más sofisticada del mundo que jamás se haya anunciado. Por eso ya lo he leído, parte de, digamos, de una repetición de lo que he estado platicando con ustedes, de parte del abstracto, ¿no?
hablan de la conciencia, hablan de la comunicación años luz. Aquí ya abundan un poco más sobre la conciencia. De la capacidad de clarividencia, o sea, de ver más allá de, con los sentidos, ¿no? De visiones, revelaciones, pues sí, es lo que está pasando ahorita. Dice la Biblia que vamos a tener sueños, revelaciones, todo esto. Ok, sí, bueno, voy a tener que leer esto. Es importante, sí. Ok. Ok, vamos a leer, porque este es un, una comunicación importante, una conclusión por parte del consenso científico de esta tecnología. Hablan y comentan, dice, ya está emergiendo a comunicarse con esta, ya estamos empezando a emerger las comunicaciones con estas entidades de luz invisibles que no sabíamos que existen. Estamos preparados para demostrar que esta tecnología en tierra, orbital, sónica, solar, detona y a través de medios de convergentes y detonadores. Me llama mucho la atención las sondas que la NASA ha mandado al Sol, como el Solar Parker Probe y todas estas sondas que están ahí dándole la vuelta al Sol. ¿No será para estas comunicaciones? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que este es el rollo. Y nada más dicen, no, estamos estudiando el Sol a ver qué, a ver qué escupe, ¿no? No. Yo creo que están poniendo comunicaciones solares sónicas para mantener comunicaciones con estas especies. ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿no? Suena lógico. Después de leer esto, es lo que conecta mi mente con eso. Dice, estamos preparados para demostrar que aquellas entidades extranjeras interplanetarias han devastado y continuarán deteriorando la Tierra, dado que están compuestos de elementos cósmicos invisibles, o sea, que no son de aquí, que les permite maniobrar dentro del sistema solar indetectables, son indetectables de manera indetectable, con pensamientos desconocidos hacia la Tierra. O sea, son enemigos de nosotros. Trabajan en la invisibilidad. ¡Qué barbaridad! Algunos de los impactos fatales en la Tierra, ya hablamos de eso, de desastres naturales, todo eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Eso ya lo tocamos hace rato. Dice aquí que en el mundo subatómico, pocas cosas pueden ser predichas o predecidas con 100% precisión. Sin embargo, las predicciones acertadas solamente pueden hacerse con la probabilidad de cualquier resultado en particular. Bueno, uno tiene que trabajar con estas probabilidades en vez de certidumbres, porque es imposible para un observador describir todos los aspectos de una partícula en un momento, velocidad y ubicación. La energía electromagnética, como la luz o el calor, no siempre se comporta como una onda continua, sino que es granulosa, porque la energía puede ser transferida solamente en paquetes cuánticos, o sea, como packets, igual como los datos por internet, llega un packet, transmite y así, ¿no? Por lo tanto, la luz tiene un carácter dual, ¿ya vieron? Esto es muy importante, porque esta es tecnología ya de quinta dimensión, de donde viene el cielo y todo eso. Bajo ciertas circunstancias, puede desplegarse en aspectos ondulares y también en otras circunstancias tiene características de partículas, o sea, fotones de luz. El siguiente fenómeno va a empezar a ocurrir a una escala muy gradual, escuchen, eso ya está empezando a pasar, marcando el principio de las señales del fin, las señales que vienen en la Biblia, escuchen bien, cumpliendo los cálculos extraterrestres. Estamos tanto honrados y responsables de una afirmación de tal magnitud bajo las circunstancias de solo un método viable de validación en este momento. El universo, dice el comunicado, está continuamente abierto a nuestro asombro. Sí, podemos ver toda la Vía Láctea, el cosmos, pero no puede ser entendido al menos de que uno primero aprenda a comprender el lenguaje e interpretar los caracteres en el cual está escrito, ¿correcto? Está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres, rectángulos, círculos y otras figuras geométricas.
sin los cuales es humanamente imposible entender una palabra de él, de ese lenguaje. Sin estos, uno se queda perdido en un laberinto oscuro. La conciencia es simplemente el estado de ser, el saber que uno está. La conciencia busca conocerse a sí mismo en relación a los demás, porque sin este conocimiento no hay propósito de existencia. Es una cosa que, de las cosas que me enseñó Dios a mí cuando me llevó viajando por el cosmos y me mostró que la belleza la creó Dios para que la contempláramos. ¿Sí? Entonces nosotros somos hermosos, realmente somos hermosos como creación. Y al no contemplar la belleza en nosotros mismos, al no contemplar y apreciar a otro ser de conciencia, con nuestra misma conciencia, no enriquecemos la experiencia que Dios nos ha dado. Principalmente que Dios crezca a través de nuestra apreciación de esa misma belleza. Fuimos hechos y revestidos en belleza. Fuimos finamente esculpidos a imagen y semejanza de Jesucristo. En belleza somos hermosos, somos una creación preciosa. Entonces, ¿por qué no nos apreciamos dentro de esa preciosura por lo que ya somos, tanto internamente como externamente? Es tan importante esta lección de vida porque Dios nos ha enseñado que somos seres de conciencia, conscientes gracias a Él, independientes en conciencia, porque si no seríamos autómatas y Él sería un dictador que dicta todo lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado la libertad de escoger, nos ha dado la libertad de poder ser, en una libertad condicionada en este planeta, bajo caución y con la posibilidad de regresar a nuestra casa celestial, en las alturas, en los cielos, en las dimensiones, para repoblar otros mundos, quizá crear otras vidas, crear otras dimensiones, crear otros mundos junto con Él. Si nosotros tenemos la promesa viviente de Jesucristo, ¿sí?, de ser sus hijos adoptados para su reino, y Él es el rey del universo y de otras dimensiones, imagínense ustedes lo que nos espera cuando nos vayamos de esta cárcel prisión llamado planeta Tierra. Es importante mencionar esto en estos tiempos de cosecha, porque ya los ángeles, como estamos viendo, ya vinieron a levantar la cizaña. Ya el trigo está siendo cortado, damas y caballeros, rápido nos van a meter un horno y vamos a volar. Es tan importante este mensaje, porque si nosotros, como seres de conciencia, de amor, ¿sí?, gracias a Jesucristo, gracias a que Él nos creó primeramente, Él nos creó, a cada uno de nosotros nos puso un nombre y nos insertó aquí abajo, porque nuestro retorno está garantizado con Él, a quienes lo hayan recibido en su corazón, a los que han renunciado a las falsas filosofías y religiones de este mundo, la relación única que tenemos con Jesucristo, y nosotros, sus ángeles, a quien lo honramos y veneramos, ¿sí?, y le cantamos en agradecimiento y lo exaltamos y nos arrodillamos siempre ante Él porque es nuestro Rey y le servimos a Él para proclamar la verdad a toda nación, tribu y lengua, a todo pueblo. El Rey del cosmos, el Rey de toda la creación, independientemente que estemos viendo que hay otras razas, que sí hay vida allá afuera, de eso ya no tenemos duda, y también aquí debajo de nuestros pies y en otras dimensiones de estos seres invisibles raros que vienen a causar puros problemas, creando terremotos, volcanes, colapso del campo magnético, muchas cosas empiezan a cuadrar, ¿eh? ¿Por qué está tan mal la Tierra de repente, no? Todo se nos está viniendo para abajo. El mundo está hecho un caos, vienen hambrunas, mini era de hielo, que esto, que el otro, que el sol a punto de reventar. Oye, si lo podemos ver, si esto lo vemos ya desde el aspecto manipulativo por parte de aquellos que quieren ver caer esta civilización para tomarla y tomar el planeta, no suena tan descabellado que estamos en medio de esa batalla, ¿eh? Y ellos trabajan en secretud, trabajan en la oscuridad, trabajan en las tinieblas, trabajan en la invisibilidad de la luz. O sea, son seres de oscuridad. Y es lo que estamos ya empezando a entender, ¿no? La conciencia es todo, dice el documento. La conciencia es todo. Dado que esto es verdad, ahora podemos entender
que la conciencia debe fragmentarse para poder, para que otros puedan relacionarse a ella. La conciencia lo es todo, todo que existe es conciencia en una frecuencia, claro, en algún tipo de nivel. Hasta un pedazo de plomo tiene un grado de conciencia, que es lo que decía Pablo, el apóstol Pablo en Hebreos 11:1, es la fe, la sustancia de todas las cosas, es la fe, la evidencia de aquellas cosas que no se ven. Es ese estado de conciencia, no nada más la conciencia, es la vibración, es la frecuencia que mantiene la materia, que mantiene tu estado dimensional también. Si tú estás en un estado de miedo y de terror y pavor, pues claro que vas a ver sombras negras a tu alrededor, atormentándote y demonios. Pero cuando nosotros estamos en otro estado elevado de conciencia, gracias a Jesucristo, gracias a que estamos nosotros protegidos y blindados en la luz, hay un blindaje espiritual cuando nosotros oramos, hay un blindaje, hay ángeles a nuestro alrededor peleando batallas por nosotros, en todo momento, incluso cuando vamos a dormir en las noches. Entonces, por eso es tan importante. Este tipo de observaciones nos ayuda a reflexionar. Este tipo de mensajes que el día de hoy les tengo el gusto de compartirles. Evidencia de esto, hablando de evidencias, dice el documento, ha sido comprobado científicamente en el descubrimiento que las partículas, una vez respondidas, que se respondan unas a otras, siempre lo seguirán haciendo, indistintamente de su distancia entre una y otra en el futuro, hasta estar a años luz de distancia. Y es lo que estamos platicando. O sea, el quantum, el electrón, para que lo entiendan, el electrón, ya se han hecho los experimentos, el electrón, tú lo ves en un espectroscopio, no es un espectroscopio, sí, bueno, es un microscopio electrónico. Lo ven a ciertos Armstrongs, lo ven el electrón y ahí está, y ahí lo tienen en video y todo, y lo tienen en cámara el electrón, ahí está la partícula de luz. La idea, o sea, el observador eres tú. Entonces tú como observador estás viendo un electrón, y ese electrón que está ahí porque tú lo estás observando. Pero lo que es más increíble en estos experimentos de física cuántica que se han hecho, gracias a Heisenberg y muchos otros, que en el momento que el observador, el científico, o el que está con el telescopio, digo, microscopio electrónico, viendo la partícula de luz, quita su vista del objeto, del electrón, el electrón se desvanece. Y regresa a verlo y ahí está otra vez. Y quita la atención de él y ya no está. Esto nos demuestra que ese electrón que está ahí, en el momento que dejamos de verlo, se integra al todo. Entonces, técnicamente, si está en el todo, puede aparecer en Alfa Centauro el mismo electrón al instante, porque está, es parte del todo. Es como agarrar el océano y sacar una gota de agua y regresar al océano y es parte de todo el océano. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Es lo que estamos aquí hablando. Pues ya hay evidencias de esto, ¿no? Entonces, muy interesante. Dice, también hemos demostrado que los cambios del observador y el comportamiento de la cosa observada y viceversa, sin importar qué tan despegado esté el observador en su intento de mantenerse objetivo, la relación existe y los cambios son afectados simplemente por la conexión entre los dos. ¿Ya vieron? Con la conciencia existe más allá del tiempo y el espacio. Es decir, no somos de aquí. Tú no eres de aquí. Tú, que guardas la información adentro de esta vasija frágil llamado cuerpo humano, que es maravilloso el diseño. Da Vinci lo demostró en sus obras de arte. Fuimos hechos con tanta belleza en nuestro diseño que es impresionante los códigos de Dios que viven adentro de nosotros. Siempre debemos estar agradecidos con Dios por habernos dado estos hermosos cuerpos que nos dio. Independientemente de las adversidades y los retos que nos trae un cuerpo mortal, adámico, un cuerpo mortal que nos da sufrimiento y dolor, en algunos casos tan crónico que no queremos ni existir en este mundo.
Pero ¿saben qué? Sigue siendo un diseño majestuoso el poder habitar uno de estos cuerpos en este mundo. No porque este mundo sea bueno, no, no lo es. Y nosotros no somos buenos tampoco. Por algo acabamos aquí, ¿no creen? En una especie de purgatorio de carne. Pero nuestro regreso a casa está garantizado, gracias a Jesús. Amén. Aguanten, aguanten lo más posible. El tiempo ya viene. Estamos ya en una convergencia de todos estos eventos. Así que las películas de Hollywood, de Jupiter Rising y todo eso se quedan chiquitas. Estamos en el momento crucial, ¿sí? On the crossroads, literalmente ya en nuestra existencia planetaria. Entonces, la conciencia existe más allá de tiempo y espacio. Y en efecto, es una el espacio-tiempo es una manifestación de la conciencia y busca experimentar los detalles más diminutos de sí misma a través de las relaciones, viéndolo desde el punto de vista científico objetivo, claro. El crecimiento ocurre a través de la expansión del conocimiento y el aumento de esa conciencia. Cuando la conciencia en cierto nivel ha adquirido todo el conocimiento posible en ese nivel, los cambios deben ser hechos para la adquisición del conocimiento y para que este conocimiento continúe. Estos cambios no siempre son placenteros para las manifestaciones de las conciencias existiendo en un tiempo, pero se ha demostrado que los cambios ocurren en intervalos regulares, más o menos regulares, de entre 11.000 y 13.000 años. Ahora, qué casualidad que tenemos el reloj, ¿verdad?, de que el sol revienta o hay un evento en el cosmos que acaba con la humanidad cada 12.000 y fracción de años, dentro de la misma ventana. Esto en términos humanos. Bueno, y ya sigue aquí, hablando de los seres humanos, son por naturaleza egocéntricos, significando que su perspectiva de cualquier experiencia está basada en la relación, en un efecto a sí mismo. Su identidad está anclada firmemente en su cuerpo, entonces ellos perciben toda la experiencia del cuerpo en directa proporción de placer o el dolor que esto genere. De ahí el 4% de la gente que nace psicópata, ¿sí?, y que viven del dolor y viven del dolor ajeno. Les gusta lastimar y pegar y golpear. Les gusta, sí, les gusta. Les alimenta su conciencia sociopática. Y los eventos que traen dolor son temidos, obviamente. No le ocurre a la mayoría de la gente entender que tales eventos no están basados en algo que personalmente hicieron, ya sea bueno o malo. Y bueno, ya hablan de mente universal, hablan de todo esto, porque obviamente a Dios no lo están mencionando aquí en el documento, pero nosotros conocemos perfectamente bien entre líneas, ¿sí?, de todo esto. Bueno, más allá de la lección de lo que ellos están comentando en este documento acerca de los cambios cósmicos que afectan nuestra vida aquí en la Tierra, la Tierra está sufriendo un cambio muy grande, cíclico, y parte de estos avances en comunicación intergaláctica nos dicen muchas cosas. Ahora, hay una serie de advertencias que se lanzan dentro de estas comunicaciones intergalácticas que les quiero presentar a continuación. Esta es una lista, nada más. El principio del atrapamiento divino será el primero de las señales de advertencia intergaláctica precisamente enviadas a la Tierra. O sea, un atrapamiento divino. Luego dice el número 2. El principio de una retaliación, o sea, una respuesta divina que inmediatamente será seguida por una segunda señal de una advertencia intergaláctica, o sea, que viene de afuera de aquí de la galaxia, imagínense. En términos reales, el regreso de Jesucristo a la Tierra, así lo veo yo. Lo dice el punto número 3, la apariencia gradual de entidades extraterrestres o seres de luz invisibles habitando todo el sistema solar. Pues el regreso de los ángeles de Dios y los enemigos también, que se van a dar unos entronconazos aquí en la Tierra ya. Y van a confrontar a Jesús y su ejército cuando Él venga, junto con todos nosotros que vamos a ser arrebatados en las nubes. Amén. 4. Los vientos rugientes de los muertos emergerán
y abrumadoramente prevalecerán como seres extraterrestres vía frecuencias. Bueno, estoy tratando de entender. Ok, bueno. El quinto punto es cambio interplanetario y sus efectos en las comunicaciones globales, aeroespacial, defensa, navegación, migración. Seis, entidades no humanas comunicándose con humanos vía frecuencias codificadas inducidas en varias plataformas, muy probable. Siete, los sentidos agresivos o es que raging es como raging es en un estado de ira. Iracundos, los sentidos iracundos de los muertos, escuchen esto, emergerán y prevalecerán inmensamente sobre los humanos vía una inducción masiva extraterrestre. No entiendo bien. 8. Deterioro de la audición y las habilidades de ver, de vista de seres humanos vía la inducción multidimensional extraterrestre. O sea, van a afectar nuestra capacidad de oír y ver. O sea, a través de manipulación, claro. Luego dice aquí, migración gradual de frecuencias extraterrestres interplanetarias disrumpieron la vida en la Tierra a gran escala. Es parte de la invasión, básicamente. 10. Mensajes extraterrestres codificados, incrustados en humanos vía viruses alienígenas para la dominación y la replicación. Híjole, chin, 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 ¿eh? Chin, chin, chin con ese comentario. Chin, chin, chin. Porque esa cosa está creciendo adentro de la gente. Esa cosa negra. Ese petróleo negro o lo que nos hayan puesto. Bueno, a mí no, ¿verdad? Gracias a Dios, pero esa cosa negra. Tremendo. El punto número 11. Descargas interplanetarias transmitidas a la Tierra vía replicación extraterrestre y la con capacidad de dominar. Ajá. El 12. Frecuencia electromagnética interplanetaria. Cambiando la frecuencia electromagnética interplanetaria, llevando a una imbalance, a un desbalance gradual de los campos gravitacionales. Uf, gravísimo. Microcambios, cambios interplanetarios, llevando a microcambios en la densidad del aire y las moléculas del agua a escala global. Ahora, yo aquí quiero tocar un punto. Hay señales. Esto científicamente hablando, que presenté en la conferencia apocalíptica en la Ciudad de México el 11-11 del año pasado, y gracias a todos ustedes que me apoyaron durante ese evento, ya hay señales de que hay una... La sábana galáctica se movió, haz de cuenta, la galaxia se movió, como que hubo un boom, como una onda que salió a nivel galáctico, desde el núcleo, y esto porque ha afectado varias estrellas que han entrado en supernova y todo eso. Sabemos que ha alterado el cosmos. Entonces, nosotros estamos a punto de ser golpeados por una de estas ondas, digamos, de la galaxia. La haya enviado Dios o quien haya dado la orden, una de estas razas, no sé. Pero esto nos afecta en todos estos aspectos interplanetarios que estamos leyendo ahorita. Entonces, no es casualidad todo esto. Todo esto está interconectado de alguna manera u otra para la invasión del planeta Tierra o las guerras, la última batalla angelical, como lo querramos interpretar, ¿eh? Pero básicamente es la lucha entre el bien y el mal en este planeta Tierra. La lucha final por seres que quieren, ya sea seguir empeñados en apoderarse de y exterminar o tomar un planeta, lo que tú quieras. Y por otro lado, el regreso, ¿sí?, de la resplandecencia de Jesucristo en su gloria aquí a la tierra para gobernar. Eso yo lo creo firmemente. Entonces, tienen que ustedes aprender a discernir cuando tocamos este tipo de temas para entender, digamos, la carne del documento, ¿sí? Y tratar de comprenderlo desde el punto de vista como cristianos e hijos de Dios. Los que no han recibido a Jesús, pues no lo van a entender, y lo siento mucho por ellos. Ya su tiempo ya es muy corto, ¿eh? Ustedes no han recibido a Jesús en su corazón y siguen ahí en la barda a ver si no, o si sí, o quién es Dios, es un momento universal y esas cosas, ya renuncien a ello, porque Jesús es el único. Y esto te lo puedo mostrar de una y de mil maneras, ¿no? Ahorita no es el momento, pero el punto 14, frecuencias extraterrestres de penetración profunda,
como una forma de señales y una ilustración a todos los demás. Y el punto 15, elementos inducidos interplanetarios, llevando a una invasión total de la transmisión del aire a través de virus alienígenas. Uh-huh. Los virus también son mentales, ¿eh? Y a través de frecuencia pueden inducir un virus mental. El reggaetón es un virus mental. El reggaetón es un virus mental, es un virus demoníaco. En frecuencias, tú le llamas música, música perversa demoníaca, que induce los bajos sentidos, ¿no? Es lo que es el reggaetón. Y ahorita es un virus mental. Incluso una grosería que se pone de moda es un virus mental. Hay muchas cosas, ¿no? Son viruses. También cambio de frecuencias, esto afecta a nivel interplanetario, cambio de frecuencias gradualmente llevando a la autocombustión de los elementos y revés de todas las energías dirigidas, incluyendo misiles, bombas, armas nucleares, etcétera. Se pueden incendiar las bombas nucleares, dice aquí. Todas las moléculas significativamente van a reformularse a nivel molecular por el cambio de frecuencia interplanetaria. Muy interesante. Donde la migración inducida de cualquier forma de energía dirigida va a perder su velocidad y presión intencionada. Son cambios a nivel interplanetario lo que estamos leyendo aquí. Frecuencias que migran y penetran hacia dentro de la Tierra, donde los efectos serán vistos en todos los aspectos de la vida humana. ¿Sí? A tal grado que dichas interferencias van a ser vistas en comunicaciones, en la salud humana, en la salud de los animales, en agricultura, aviación aeroespacial, ríos, océanos, sistemas fluviales. Muchas gracias. Esa es preciosa. Calidad del aire, agua, calidad del agua, campos gravitacionales, señales vitales, sentidos humanos, el sentido humano. Y también dice aquí hormonas, tiroides, sistema inmune y sistema nervioso. Por eso es muy importante estar consumiendo cosas que nos ayuden a mantener nuestro sistema inmune. Mientras estamos siendo atacados, ya sea por virus alienígenas, escuchan bien, ustedes tienen una manera de contrarrestarlo con la herbolaria más avanzada del mundo, que es el Hemogym de Atome. Este es un producto tan extraordinario que ustedes lo consumen con regularidad como un suplemento alimenticio. ¿Sí? Les va a mantener su sistema inmune al 110%. Le han dado un super boost a su sistema inmune. Mientras te ataquen virus alienígenas y todo esto, este producto es tu sistema de defensa. Estamos bajo ataque en una guerra frontal contra nuestra humanidad. Tu cuerpo está siendo atacado de miles de maneras. Y la mejor manera para luchar contra esos invasores internos que nos han estado metiendo es a través del HIM. El Hemogym de Atomy, Hemogym en el resto del mundo, aprobado por la FDA, Cofepris en México, en múltiples países del mundo, hay 7 patentes. Corea del Sur ha certificado, validado el gobierno de Corea del Sur este producto. Por decisión gubernamental en el Congreso de Corea del Sur, en Seúl, se ordenó que se produjera en masa el Hemogym para que llegue a todas las naciones del mundo a través de la empresa Atomy. Es una maravilla. Este producto a través de una herbolaria única en el mundo que lograron a través de un proceso patentado sintetizar estas plantas de en su estado natural sin ninguna otra intervención para que tú esta pulpa milagrosa, yo le llamo porque es una pulpa milagrosa realmente, te la tomas todos los días en un sobrecito que abres, te tomas tus dos sobres y adelante. Pero ya si tienes una enfermedad autoinmune, un cáncer ya en etapa 2, 3 o 4, hay que tomar unas 2, 3 cajas al mes. Y en 3 meses, mira, pum, adiós cáncer, pum, adiós enfermedad. Excelente para los pulmones, excelente para el asma, enfisema pulmonar, problemas del hígado, regenera el hígado, cirrosis ya desahuciado, hepático, este es tu producto. Dolores de cabeza, articulaciones, regenera la sangre humana. Estamos hablando de la sangre. La sangre es, guarda la vida en el cuerpo, etc. Si tu sangre está contaminada, este producto te va a ayudar junto con la mesolita, ¿sí? Son dos que tienes que estar consumiendo, ¿sí? Y el Hemogym es extraordinario. Yo lo consumo todos los días, Maribel lo consume todos los días. Te va a dar un super boost a tu sistema inmune, no importa la edad que tengas. Es un producto extraordinario. Extraordinario. Y se está descubriendo tantas cosas de él que ni se imaginan. Entonces, los invito a que manden un WhatsApp al teléfono que van a ver en su pantalla ahorita.
más 52-744, más 52-744 en, vamos a poner aquí, emoji, ¿sí? Más 52, repito, más 52-744-439-9473 para que reciban su Gym Power, puro power, ¿sí? Hemopoyético, regenera la sangre nueva, te da plaquetas nuevas, hemoglobina nueva, todo tu sistema inmune se va para arriba, las células NK, que es el sistema inteligente de tu sistema inmune para atacar cualquier malestar adentro de tu cuerpo, luego lo identifica. El HemoGym es un milagro de la biotecnología aplicada a, de la mejor manera a través de una empresa como BNH Colmar, que son científicos de tan alto nivel que ellos tal vez entenderían este programa el día de hoy de los términos que estamos utilizando. Entonces, ahí lo vamos a dejar para que manden su texto al WhatsApp. Tu caja mensual, si hay una enfermedad crónica ya muy grave, problemas en el cérvix de la mujer, la matriz y todo eso, quistes en cualquier lado, tumoraciones, este es el producto. Pero ya, compren su HemoGym ahorita, ¿sí? Mándenos un texto al más 52-744-439-9473, les vamos a mandar esto. Estados Unidos, México y otros países donde no ha llegado el HemoGym, Sudamérica, etcétera, hay una manera de que les llegue, pero tenían que comunicarse con nosotros. Y de todas maneras, sí es importante que este producto lo consuman en México. Todo mexicano que tiene problemas de salud debe estar consumiendo el HemoGym en vez de andar invirtiendo en doctores que nada más les van a sacar su dinero y hacerlos sufrir hasta llevarlos a la tumba. Todos los invasores alienígenas ya están en los cuerpos de todos. Tenemos que nosotros luchar contra esta fuerza alienígena, estos virus, estas mutaciones, estas cosas que nos están inyectando o que nos están soplando en el aire o nos están metiendo en la comida, imagínate. Es el enemigo invisible de la cuadra. Entonces, si tú no inviertes en tu cuerpo, si tú no inviertes en tu salud, pues esto es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Al invertir, tú vas a estar más fuerte que nunca. Es tu responsabilidad tu cuerpo. Es tu responsabilidad que tú te mantengas sano para el bien de tu familia y para el bien de tus hijos y tus hijos también. ¿Sí estamos de acuerdo? Y nuestros ancianos también. Nuestros abuelos son muy, muy importantes. Aquí lo dice, y repito, en el punto número 19, código 19 activado. Frecuencias a nivel interplanetario, frecuencia afectada al sistema nervioso de los humanos, llevando a la erradicación gradual de la memoria y los mecanismos del recuerdo, donde una nueva categoría y clasificación de desórdenes neurológicos será introducido y como resultado inmediato de interferencias extraterrestres en la biotolerancia de la fisiología humana. Tómenla. Luego, frecuencias extraterrestres transmitidas vía los rayos del sol, viento, mar, aire, tierra, así como nuevos trastornos fisiológicos evolutivos afectando todos los sistemas corporales en humanos y animales, causando nuevas cepas y cadenas de mutaciones en un rompimiento inevitable de la inmunidad, la barrera cerebro-sangre y las dinámicas del corazón y la tolerancia del corazón. Y es lo que me dijo esta amiga de esta superagencia secreta, no les voy a decir cuál es, ya se imaginarán cuál es. Me dijo, lee eso. El apartado 20, lee eso. Y estamos hablando de lo que pasó en el 2020, ¿verdad? Para los que tengan entendimiento. Luego cambian los animales, cambian el comportamiento de animales, en los suministros de comida y alimentos, las cosechas, alterando el ADN. Vean nada más, contaminación va a venir de múltiples direcciones, a través de fuentes terrestres y radiación cósmica. También se va a presentar el crecimiento interrumpido y distorsionado, infestaciones de insectos. Esto viene en la Biblia. Viene en la Biblia, ¿no? Las plagas, infestaciones de insectos y enfermedades con tumores virales, hongos y pudrimiento bacterial. Y eso de los hongos es muy importante. Por eso la mesolita saca las micotoxinas que provocan el cáncer, las aflatoxinas, entre muchas otras. Saca los microplásticos del cuerpo. O sea, imagínense ustedes lo que tienen que estar consumiendo ya siempre. La mesolita ya es un producto que van a tener que siempre en su dieta. ¿Sí comprenden?
en esto ahorita para luchar contra todo esto que nos están metiendo. Ahora estamos entendiendo. Hay una gran conspiración aquí, revelada a través de un documento envuelto en una patente de comunicación con seres alienígenas. Esto está en la Oficina Internacional de Patentes, lo que les estamos leyendo. Es un documento aceptado, abierto, pero que no se había, digamos, analizado. Por eso te digo que esta persona que trabaja en Signals Intelligence se comunica conmigo y me dice: ¿Ya leíste esto? Cheque este documento, ¿eh? Está impresionante. Me dijo: Impresionante. Y yo sé que en esa agencia súper secreta es donde tienen todas estas comunicaciones más allá de nuestro sistema planetario. Entonces, esto ya es una realidad. Por eso Trump creó el Space Force, la Fuerza Espacial. Por eso tienen ya naves allá afuera. Con armamento para las invasiones que vienen y todas estas cosas. Yo no lo dudo, ¿eh? Claro, que nos van a venido aclimatando y tenemos siempre con el miedo y el pavor de una invasión alienígena, con la finalidad de control poblacional también, ¿no? Esto también lo sabemos vía Wernher von Braun y su asistente Carol Rose, que yo escribí artículos voluminosos al respecto, de que utilizaría también una disque invasión alienígena con tal de colapsar a la humanidad. Entonces, es uno de dos, va a haber un volado, o nos viene una invasión de verdad, o van a utilizarlo como un factor de manipulación de las masas. A esta altura ya te pueden hasta inducir a ti un virus mental, con tecnología. Acaba de salir, tengo hipopro. Hubo tecnología donde ya pueden, ya hay tecnología que pueden hackear el cerebro humano, tu misma alma ya te la pueden controlar a distancia. Es una cosa muy perversa, pero es lo más sacrosanto de nuestra alma humana y ya tienen la capacidad de controlarla. Eso es como sacar una película de terror, ¿no? Multiplicado por 1000. Pero también dice aquí hongos y putrefacción bacterial. La radiación altera el ADN, reduce los glóbulos blancos, acelera el crecimiento de patógenos y causa daño a los radicales libres severos a todo órgano y sistema. Todas las ondas de radio inducidas por el humano se convierten en intensas. Y tiene efectos dañinos en todo organismo vivo. La estructura genética de nuestra fuente de comida también va a ser severamente dañada. El mero hecho es que la comida está intencionalmente siendo irradiada como un factor contribuyente en sí mismo. Este aumento en los rayos gamma también va a crear caos dentro de todas las fuentes de agua y comida. Los niveles de contaminación de agua se van a salir fuera de control. Eso viene en la Biblia, ¿verdad, Maribel? Viene en la Biblia que todos los mares se van a contaminar. Que se va a contaminar los ríos, que va a quedar todo como ajenjo. Ahí viene, ¿no? En Apocalipsis 8. Wow, increíble. Todo esto es revelatorio porque, aparte de que nos está hablando de lo que ya está pasando o va a suceder, del colapso planetario, pues algo que viene en la Biblia. Dice: desastres naturales van a venir, van a traer una furia de toxicidad que ha sido supuestamente asegurada y hecho segura. Las industrias tóxicas que yacen los caminos hacia los desastres naturales van a contaminar las tierras y los sistemas de agua en todo el mundo. Un alto nivel de dióxido de carbono en nuestras aguas va a debilitar la vida que existe dentro de ellas. Los microcambios en la densidad del aire y moléculas del aire a escala global. Estos dos elementos van a alimentar toxinas y patógenos de regreso, de ida y de venida. En grandes proporciones, el aire y el agua se va a apestar y se va a hacer fatalmente tóxica. Viene en la Biblia esto, damas y caballeros, estamos leyendo el Apocalipsis desde el punto de vista científico. Los desastres naturales relacionados a ambos inevitablemente van a desencadenar organismos mortales y toxinas. Y que esto saca las toxinas del cuerpo. Compren ya su mesolita, por favor, ¿sí? Infecciones, estamos ya en guerra, esto es una guerra frontal, tenemos ya algo que te va a ayudar, ¿sí? Esto es una bomba para este ataque que nos da, una contrabomba, ¿no? O sea, hay que defendernos, un sistema de defensa, la mesolita, el Hemojim y también el Noni de Atomy.
Fíjense bien, lo que estamos leyendo ahorita. Yo no lo he leído en su totalidad porque no he tenido tiempo, pero dije, ya voy a hacer el episodio, lo tengo que hacer, lo leo con el auditorio, dije. Lo voy a leer. Fíjense lo que dice aquí. Organismos infecciosos van a abundar debido a la destrucción que va a venir del agua mientras esta resulta, mientras esta suba a las regiones de la Tierra que han sido densamente pobladas. O sea, el agua va a ser el factor de contaminación. También materiales peligrosos que han sido almacenados arriba o bajo tierra van a tener un impacto masivo en todo el medio ambiente, como químicos viles y metales pesados, y esto lo saca la mesolita, se van a liberar de sus almacenes y el agua y el aire va a sufrir. Y el agua y el aire que nos mantiene va a sufrir. La cantidad de actividad volcánica y los materiales liberados por volcanes, alias el Popocatépetl, ¿verdad? Puede sofocar la atmósfera superior de la Tierra. Bosques completos se van a incendiar. ¿Escucharon? Como cerillos, y los campos de petróleo se van a quemar incontroladamente, descontroladamente, contribuyendo a grandes partículas de toxinas en la atmósfera, disminuyendo la luz solar. Por eso es tan importante, con todos los eventos que estamos aquí describiendo, apocalípticos, y muchos de ellos, la mesolita, right away, people. Cambios en las enfermedades y el estrés físico. Distress es como un estrés malo para el cuerpo, es lo que te daña. Este párrafo es muy importante, dice, antes de concluir, ya voy a concluir. Con los cambios ocurriendo, tanto geológicamente y atmosféricamente, grandes cantidades de radiación están siendo generadas. La radiación geofísica causa perturbaciones en el sistema autónomo nervioso central, en el sistema autonómico nervioso, o el sistema nervioso autonómico, o autónomo, ¿no? Cambios drásticos van a ocurrir y cambios internos en nuestra fisiología. Esto es muy importante, porque Maribel está bien preocupada, me lo ha dicho, oye, hay fibromialgia, todo el mundo está teniendo problemas en el sistema nervioso. No es normal, me dice, no es normal que gente a los 30, 40 años, yo levanto la mano, problemas en el sistema nervioso. O sea, ustedes ya saben cómo acabé y gracias a Dios el doctor Vargas en Tijuana me salvó la vida, y también a Maribel, porque Maribel también tenía afectación en su columna y su sistema nervioso y todo, y todavía sufre, sigue en terapia, por cierto. Pero sí es importante que sepan que el dolor crónico es algo terrible, más cuando atacan el sistema nervioso de la manera en que estamos viendo. Ahora hay polineuralgia producido por todos estos ataques que estamos recibiendo. Por eso estamos entendiendo que es un ataque alienígena. Esto está peor que los X-Files, porque es la realidad. Esto está así, ahora sí está fea la cosa, ¿no? Bueno, fíjense bien lo que está pasando ya con estos cambios geofísicos. Sí, en la radiación y todo eso. Cambios drásticos van a ocurrir en cambios internos de nuestra fisiología. El balance del pH. Okay. ¿Qué producto te balancea el pH en la sangre? Mesolita. Te alcaliniza por arriba del 7.4 tu sangre. Ya no viven estas cosas dentro de tu cuerpo. Punto. Ya no es sencillo. Y barato, Baratísimo. Porque es de alto grado farmacéutico, de la más pura del mundo, y es mexicana, y es hecha gracias a los volcanes. Entonces, una cosa que le vamos a agradecer a los volcanes es la mesolita, ¿sí? Mesolite, ¿ok? Por eso yo me siento ligero, me siento muy bien con ella. Te da mucha energía, te da mucha lucidez mental y muchas otras cosas, ¿no? Lo vas a sentir luego el cambio en tu cuerpo. Entonces, todo esto va a afectar el balance del pH, el ritmo cardíaco, la tasa de sedimentación de la sangre, la polarización de las membranas celulares, la degradación del bombeo iónico, la reducción extrema en los T linfocitos y, ojo, la degradación extrema de los T linfocitos, las células T de tu sistema inmune. Pues mira, compadre, que tienes tu hemojim. Entonces, como ya tenemos estos productos para hacer ese bien, ¿sí? Tú ya tienes una línea de defensa, y eso es tan importante que ustedes lo presten mucha atención.
¿sí? Y agarren parte de su presupuesto y compren estos productos. Los necesitan. Con lo que estoy explicando, los van a necesitar de todas maneras. Y más, dice. La toxicidad en los niveles del aire, el agua y la comida también tienen un gran impacto en las enfermedades que van a ocurrir. Por lo tanto, va a haber liberaciones en el contenimiento de estos de químicos mortales y patógenos en instalaciones que almacenen dichas sustancias, o sea, laboratorios y cosas así. Te van a decir, ¿qué creen? Se nos liberó tal cosa. Híjole, híjole, no, está fuera de control, ya es a escala global, no es la enfermedad esta y un relajo y hay controles globales, vamos a encerrar. Esto lo, ya se sabe la historia, ¿no? Ya no se las tengo que volver a comentar. Pues es lo que viene. Si se liberan estas cosas alienígenas, estos virus raros ahí, por todos lados, ¿no? No, olvídense. Foco rojo, alerta, alerta, ¿no? Pues es lo que ya viene. Dice, la liberación de esto será por daños incurridos en los cambios geofísicos, o sea, terremotos. Van a decir que los terremotos abrieron los laboratorios, se salieron las cosas ahí más perversas que pueden existir. Se abrió la caja de Pandora probablemente a nivel biológico y estalló la bomba biológica, ¿no? Y va a haber cambios intensos en los patrones de clima, esto ya está pasando, que destruyen todo en otras áreas. Esto es un documento profético dentro del punto de vista científico y apocalíptico también, porque esto fue escrito en 2016 o publicado ya la patente en 2016. Es una reflexión sumamente importante para todos, nos es una gran lección este documento. Lo dice, sin importar cualquier estructura que el hombre haya hecho y sin importar la ubicación, profundidad, nada será inmune a estos cambios. Cambio en la población de la Tierra. Va a haber tal cambio en la dinámica de este planeta que ciertos aspectos de la materia que son densas y tengan ondas particulares, ondulaciones particulares y armónicas, si saben las frecuencias, ¿no? No podrá mantenerse dentro de los cambios energéticos y físicos que se van a llevar a cabo. Esencialmente, cualquier organismo viviente en toda fuente de materia inanimada que no está evolucionado con respecto a la agenda de conciencia, o sea, vamos a ser transformados, es lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios 15, 52. En un abrir y cerrar de ojos, seremos, ¿sí?, transformados de un cuerpo corrupto, un cuerpo mortal, en incorruptibilidad, dice Pablo. Entonces vamos a ser transformados, porque vamos a ser arrebatados, gran sonido de trompeta y todo. Y estos cambios de conciencia es eso, ¿sí? Es el arrebatamiento, es la manera en que vamos a cambiar, a ascender, por decirlo así, de un estado caído, material, a un estado espiritual elevado, claro. Yo no tengo duda que esto va a suceder, la verdad. Manifestándose en este tiempo, se va a desmaterializar, dice, la agenda de la conciencia manifestándose en este tiempo se va a desmaterializar, de regreso a energía orgánica y materia. No, esto está equivocado. Va a haber una separación dimensional. Los que nos vamos a ir para arriba, nos vamos para arriba, compadre. Y los que se quedan atrás, se van para abajo, compadre. ¿Sí? Y los que vivan en medio de eso, tendrán alguna posibilidad todavía de ser rescatados a nivel planetario. ¿Sí? Por parte de los esquemas de Dios y los ángeles que van a seguir predicando y los 144,000 y todo eso. Pero bueno, las manifestaciones de luz inferior se van a mover y vibrar en diferentes estados de la continuidad y van a desaparecer. Las fuerzas electromagnéticas existentes, van a afectar los ritmos de vida y la apariencia de la extinción de las especies dentro del campo magnético de la Tierra. Cambios geofísicos drásticos van a traer un gran número de muertes. Muchas ciudades densamente pobladas alrededor del mundo en áreas donde va a ser golpeado lo más fuerte por los cambios geológicos y atmosféricos. Curiosamente, la escala Saffir-Simpson de los huracanes lo acaban de anunciar con lo de Otis en Acapulco en octubre, que lo vivimos y sobrevivimos. Muchos de nosotros, Maribel y yo y nuestros perritos, Simba y Esponjosita, sobrevivimos esto. Pero fue realmente un cataclismo
que obligó que ya se cambiara los niveles de huracanes a superhuracanes categoría 6 o mayor. ¿No? Presten atención. Además, a pesar de los grandes éxitos en contra de enfermedades infecciosas en el siglo XX, nuevas infecciones y enfermedades han emergido y otras viejas han resucitado en recientes décadas en diferentes partes del mundo. Con el aumento en enfermedades, tanto desconocidas y conocidas, los nacimientos van a caer y la fertilidad va a ser alterada y el número de muertes va a aumentar dramáticamente, causando un revés en la población. Los niveles de contaminación del mundo son responsables para una aceleración de las mutaciones patogénicas. El mundo puede esperar ver un cambio masivo en la población global dentro de muy poco tiempo. Y ya está pasando, ¿eh? Qué casualidad que esto es en 2016 y el 2020 vino y de repente hubo un cambio masivo en la densidad poblacional mundial, ¿no? Ya saben por qué y todas las condiciones, pero esto ya lo sabían. Ya lo sabían. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo escriben algo 3 años antes de lo que pasó? Porque saben del Código 19. Ok, va a haber cambio en nuestros sentidos, nuestra audición, nuestra vista, cambios vibracionales, vamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos. Piense, este cambio a nuestros 5 sentidos, ¿sí? Porque somos seres pentasintientes, pero tenemos otras percepciones extrasensoriales. Dice, nuestro sentido de la vista va a ser la más dramáticamente afectada mientras vamos a empezar a ver los campos energéticos alrededor de todas las cosas. Y yo estoy viendo a Maribel en las noches, mientras ella duerme, les voy a decir, veo todo su cuerpo de luz. Es una cosa impresionante. La veo brillando y pulsando mientras duerme. Y yo me quedo así maravillado al verla en las noches. Su campo de luz. Una luz hermosa, plateada, dorada, así. Bim, 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 bim. Es algo muy hermoso. Y aquí lo dice, vamos a empezar a ver estos campos de energía alrededor de todas las cosas vivientes. Ya está pasando. Dice, la calidad del aire va a cambiar mientras estamos experimentando, viendo este intercambio de energías entre la gente y la gente en su ambiente. Y por fin, dice, vamos a entender mentalmente lo que antes solamente conocíamos emocionalmente, de que en efecto el sentido de la energía, de que nosotros en efecto podemos manipular con nuestros sentidos la energía y con nuestros pensamientos y emociones. Es muy interesante. Ustedes nada más agarren sus dedos así y vean entre los 2 dedos y quédense viendo mientras los separan, quédense viendo ahí en medio, cómo van a ver un campo de energía como luz que conecta ambos dedos. Aquí en cámara no se va a ver, pero si ustedes lo hacen en casa, pongan una pared en la pared blanca y hagan esto y van a empezar a ver cómo se queda el campo de luz. Ya lo estoy viendo, se queda un campo de luz entre los 2 dedos. Eso ya lo estamos viendo. Hagan el experimento, van a ver. La audición va a empezar a experimentar una sensibilidad aumentada, así como la calidad del aire, nuestra reestructuración, la reestructuración de nuestros cuerpos. Los sonidos van a manifestar diferentemente y pueden portar una vibración de una partícula a otra partícula, transfiriendo el sonido audible para distancias más largas. O sea, vamos a sentir cambios en todos nuestros sentidos. Nos estamos transformando, básicamente lo que estoy leyendo. Mientras un sonido penetra el cuerpo, vamos a tener la capacidad de reconocer diferentes señales y utilizar los sentidos internos en maneras que nunca antes habíamos podido hacer. Sí, pues la activación de los códigos angelicales. Dios va a activar a sus ángeles, así lo veo yo. Junto con el olfato, el sabor, se van a hacer mucho más específicos. Vamos a poder oler mejor y saborear mejor. Se van a afinar los sentidos, por decirlo así. Vamos a oler y probar toxinas que
no son inmediatamente parte de nuestra experiencia y va a haber como un entendimiento mayor en la habilidad de intuitivamente identificar tales sustancias y salvar muchas vidas a través de esta magnificación de los sentidos, del olfato y del sabor. El sentido del tacto también va a ser muy sensible para muchos. Y sí, es lo que me pasa a mí. Yo ya me hice muy sensible con las manos. O sea, yo toco algo, especialmente seres vivos, ¿sí? ¿Sí? Siento una vibración, pero impresionante, ¿sí? Siento la energía, por decirlo así. Algunas personas pueden sentir ya las energías de la tierra a través de sus manos y se pueden dar cuenta cuando un terremoto está a punto de golpear. Y esto es lo que hace el Chanul. Chanul me dice, siempre cuando viene un terremoto yo me pongo al piso y pongo mi oreja en el suelo y siento el terremoto, lo siento, lo vibro. ¿Y ya vieron aquí sobre los terremotos lo que dice? Vamos a saber cuándo va a pegar un terremoto simplemente con nuestras manos. Tocando la tierra ya vamos a saber cuándo viene. Impresionante. Otros van a poder identificar los patrones de tormentas a través de su piel. En corto, los tipos de sensibilidad que antes habían sido limitados a la experiencia solo de los animales, que hemos hablado que los animales perciben los terremotos y los desastres antes, están totalmente conectados a la naturaleza, ahora ya va a ser parte de la humanidad. ¿Ah? Interesante. Cambios geofísicos y atmosféricos. Uf, aquí podríamos hablar de muchísimo. Se habla de Norteamérica, se habla de la activación del anillo de fuego, se habla de la separación de Estados Unidos en dos, se habla de los grandes terremotos que vienen, se habla de los vientos que se van a mover a velocidades ya de 1700 kilómetros por hora, que van a desgarrar incluso el cuerpo humano. Estamos hablando ya del apocalipsis, ¿no? Estamos hablando de cómo Estados Unidos va a sufrir enormemente. Cambios geológicos y gravitacionales también, la vida en los insectos, etcétera. Va a haber una reestructuración del campo gravitacional también humano. Van a haber muchos cambios. Yo no puedo leer todo, que es muy largo. Habla sobre magnetismo, habla sobre, este documento está increíble, habla sobre la magnetita que tenemos aquí en la glándula pineal, con la cual nosotros podemos percibir también en el sistema nervioso, tener capacidad de mandar señales e información. Nosotros somos electromagnéticos, ¿sí? Wow, impresionante lo que estoy leyendo. Ah, la aparición de un virus en la memoria del ser humano. Aquí está, impresionante. La aparición de un memory virus, un virus memético. La primera, la causa más importante y más significativa será del cambio gravitacional en las látices electromagnéticas de la Tierra. Uf, cuidado Nueva Zelanda, cuidado Argentina con esto. Nuestra química y fisiología va a ser redefinida. Toda célula será confrontada mientras la gravedad juega un papel integral en nuestros, cómo nuestros cuerpos funcionan. El verdadero virus de la memoria lo vamos a ver que ha sido causado por el descenso de nuestra gravedad, la gravedad del planeta. Nuestro ADN va a estar expuesto a nuevos patrones de energía que va a afectar nuestros procesos de comunicación desde adentro. El cuerpo y la mente van a sufrir colapsos en las comunicaciones de nuestras estructuras celulares sujetas a cambios sin cesar en resonancia. Primero las células van a perder la capacidad de procesar y comunicar información apropiadamente. Perdón. Las armas biológicas, ojo, biological weapons, ojo la palabra. Segundo, armas biológicas van a tener un impacto serio de proporciones epidemiológicas. Este virus es una sustancia que imita la biología diseñada, pero artificialmente. ¿Escucharon bien? Es lo que hicieron, ¿eh? Esto es en 2016 y vean lo que ya pasó. Hay un virus memético artificialmente diseñado como una sustancia que copia la biología humana, como adentro del cuerpo, del huésped, ¿no? Que será producido por el hombre y apoyado en su desarrollo por los gobiernos y las compañías farmacéuticas. Aquí está.
Ahí está, ¿eh? En blanco y negro. 2016 la patente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tómale foto. Esto. Ahí está. Ahí está. Ustedes ya saben a qué nos referimos, ¿no? Yo estoy citando el documento. Para muchos, este será una máquina microscópica que asesina, que utiliza virus y neurotoxinas para afectar la capacidad de retener, recordar y procesar información. Y sí, mucha gente está perdiendo como que la cabeza, está afectando, hay priones que le están devorando el cerebro, ¿no? Unas cosas de película de terror. Una tal neurotoxina ya está disponible en la sociedad y se vende en las tiendas. Se llama NutraSweet, el aspartame. Es un químico, y se los hemos dicho, es un arma química. En la lista de armamento químico del Pentágono, el aspartame está en la lista, y le cambiaron el nombre ya a Neotame, porque la gente se dio cuenta. Este químico se convierte en una neurotoxina cuando llega a los 30 y tantos grados centígrados. ¿Sí? Que es 12 grados arriba de la temperatura corporal. Es 86 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es en grados Fahrenheit? Centígrados vamos a convertir. Temperatura. Híjole. Tremendo, ¿eh? Vas a convertir Fahrenheit 86, 30 grados. A 30 grados el aspartame se convierte, escuchen bien, en formaldehído. El formaldehído, ¿sí? Este químico contiene 10% formalina y formaldehído. Muchos reconocen el nombre formaldehído para embalsamar, es un fluido para embalsamar cadáveres. ¿Qué crees que le está pasando a tu cerebro cuando tomas aspartame? Imagínense ustedes, estamos hablando del aspartame, que es diferente al Splenda. Le llaman Canderel o le llaman NutraSweet. ¿Sí? Por eso muchas personas que tienen múltiple esclerosis, muchas mujeres, están falsamente diagnosticadas por la industria médica como tener múltiple esclerosis cuando tal vez tengan envenenamiento por aspartame. Por eso es este producto, ¿sí? Aparte que tienen que hablar con sus doctores para ver cómo pueden desintoxicarse del aspartame, ¿sí? El virus actúa al ligar específicamente los receptores de los organismos objetivo, cultivando un organismo en extraer los materiales tóxicos del medio desgastado, produciendo un arma química biológica. Mientras la tecnología evoluciona para artificialmente crear dichas sustancias, habrá mucho más daño, será mucha más dañina, perdón, y será prácticamente imposible identificar, especialmente por los medios actuales. Los contaminantes, o sea, estos contaminantes, van a causar degradación y pueden incapacitar todo sistema neurológico y fisiológico que puede interferir con el comportamiento normal. El virus primordialmente va a ser aéreo. Las estelas químicas dejadas en el aire a diario van a ser el medio de aerosol a través que se va a hacer la exposición inicialmente. Híjole, ¿lo van a soltar? ¿O ya lo soltaron? No sé. Va a haber también una reemergencia de patógenos viejos como la viruela, la plaga, tifoidea, etcétera. Y dice aquí que nuestros gobiernos van a afirmar no tener conocimiento de dónde viene todo esto o cómo reemergió durante todo este tiempo. Va a haber cambios mentales, emocionales, podría seguir y seguir. Objetos que caen del cielo, cambios en la forma de vida, eventos misteriosos en lugares santos a escala global. ¿Saben qué? Esto lo voy a dejar para la siguiente ocasión, en un siguiente episodio, tal vez no el siguiente episodio del show de Alex, pero sí voy a retomar el tema. Es un documento que ustedes pueden recolectar. Es una patente, repito, de comunicación con especies extraterrestres, o sea, así se llama el documento, ahí está la patente. Ustedes pueden ir a buscarla, hacer su propia investigación. Es el WIPO PCT, International Publication Number,
Este es el número de publicación. Ok. Yo voy a correr la búsqueda y van a ver si lo vamos a encontrar. 54321. Estoy buscando nada más el número de la patente para que lo busquen. Ahí está. En Google APIs lo van a encontrar. Es más, ya lo descargué desde Google APIs. Es más, les voy a dar la liga directo del documento. Ustedes ya lo pueden declarar, digamos, descargar. Se los pongo en el chat en este momento a todos ustedes. Muchas gracias por apoyarme y echarme un café el día de hoy. Fue de muchísima ayuda para los que llegaron tarde y vieron este video en repetición. Vale la pena que lo digieran. Vale la pena que lo procesen, ¿verdad? Y se den una idea de lo que estamos platicando aquí el día de hoy. Estamos ya viendo documentos que tienen que ver ya a escala mayor, ¿verdad? Las cosas, pero los que tenemos ojos para ver y oídos para oír y un sentido, ¿no?, de conciencia no alterado todavía, ustedes puedan ya empezar a darse una idea de lo que estamos hablando. Entonces, se pueden ustedes ir a descargar la misma patente, ahí se los puse ya, y dense cuenta, denos like, ¿verdad? Y ustedes también tomen la mejor decisión de recibir a Jesús en su corazón antes de que sea demasiado tarde, si no lo han hecho. Consuman los productos que el día de hoy recomendamos, así como el Emojim, que es un extraordinario producto, la mesolita también. Manden su WhatsApp, chequen precios, datos, les mandamos. Y también, pues ustedes qué creen, ¿ya tenemos contacto o no tenemos contacto después de lo que acaban de escuchar el día de hoy? Yo creo que ya tienen contacto desde hace mucho tiempo. Y yo creo que las cosas ya están acelerando a un nivel donde ya, pues ya, el destape alguien, el destape de los alienígenas, ya es una realidad. Ya están aquí. Vamos a ver cuántos suscriptores acumulamos el día de hoy. 19,100. Ya llegamos a 19,100 suscriptores en el show de Alex. Muchas gracias. Síganme en mis otros canales, en Reporte Solar, canal oficial del Reporte Solar en YouTube, Viva Cristo Jesús, y también mi archivo donde estoy subiendo ya Crónicas Gigantescas. Buenísimo el episodio anterior que acabamos de subir en repetición cuando estuve trabajando ya saben dónde. Pueden irse directamente a Alex Backman Oficial aquí en YouTube y también buscar esos excelentes recursos que yo durante mis investigaciones durante tanto tiempo he estado compartiendo con todos ustedes. Muy bien, pues ahora con eso nos vamos a despedir el día de hoy, esperando que el día de hoy tuvieron ya un mejor entendimiento de las cosas. Muy bien, que Dios me los bendiga mucho a todos ustedes. Hasta la próxima. Recuérdenme en redes sociales, en social networks, en Telegram estamos en Les Tengo Noticias, correo electrónico lestengonoticias@gmail.com. ¿Te interesó el tema el día de hoy? ¿Tienes algo que compartir? Adelante, quiero escuchar tu voz. Deja tu comentario, selectivamente los vamos aprobando conforme los leemos. Recuerden aquí en YouTube, el show de Alex. Suscríbanse y compartan y corran la voz. Gracias.